Buenos días de domingo. Espero que estéis todos bien, todos que lleguéis a ver este directo, aunque sea en diferido. Hoy vengo a hacer un just chatting fuera de lo común, de lo que suele hacer hasta ahora, pero ya creo que en un directo anterior ya lo mencioné, ¿no? Que iba a empezar a hacer menos también de videojuegos y un poquito más de temas que yo considero más, a lo mejor, interesantes, otra gente lo considerará aburrido. Según los gustos de cada espectador, obviamente. Y hoy vengo a hablar, pues, sobre derecho. En concreto, pues, como podéis ver en el título del directo de hoy, sobre la compraventa romana y su recepción actual en nuestro Código Civil. Así que hoy vengo con la intención de, pues, realizar un profundo análisis y estudios sobre la compraventa romana desde sus aspectos iniciales, tal como es su origen y el motivo, razón de este, es decir, de su creación hasta su recepción en nuestro actual Código Civil, y cómo se ha ido regulando desde el origen de la compraventa romana y cómo se regula en el Código Civil. Todo ello en base a lo establecido en el Corpus Juris Civilis y la investigación de la obra de las instituciones de Gayo, pasando por el estudio realizado, las escuelas sabinianas y proculeyanas, al igual que el trabajo de los juristas de Bolonia, quienes contribuyeron a que la gran obra Corpus Juris Civilis de Justiniano no cayera en el olvido. Asimismo, dentro de este estudio de la compraventa romana y su recepción en nuestro actual Código Civil, se enfatizará en todo lo constituyente a las acciones, los pactos, las obligaciones de ambas partes, el vendedor, el comprador, y lo que es o no susceptible de ser considerado o no como objeto de venta. Se detalla a su vez otras referencias a los negocios jurídicos del derecho romano y explicando en detalle también la mancipatio, hasta el punto de concluir en las características que se han mantenido vigentes hasta la actualidad y que se ven reflejadas en nuestro Código Civil, su recepción inicial en el mismo y su posterior evolución, al igual que la futura regulación del contrato de compraventa en nuestro país, con lo cual los objetivos a tratar, pues básicamente serían principalmente la compraventa romana y su recepción en nuestro actual Código Civil, sería el título principal, la similitud entre la compraventa romana y la actual, y determinar qué normas son las leyes que han sido objeto de reflexión, planteamiento actual de la compraventa a través del estudio del Código Civil español y su evolución histórica, estudio de los principales aspectos jurídicos relacionados entre la compraventa romana y la actual mediante los textos romanos y obras características que regularizan la compraventa romana, análisis de la repercusión de la compraventa romana y sus fundamentos, al igual que su permanencia, también aquellos fundamentos que no han persistido vigentes hoy en día, y también repercusión futura, como he dicho antes, de la regulación de los contratos de nuestro país. Los objetivos secundarios, pues, serían tratar la mancipatio, la aparición y evolución de la compraventa romana, análisis de las partidas para comparar derecho romano con derecho español, resaltar la importancia del contrato, descripción de la compraventa romana según su periodo y las diversas circunstancias sociales y políticas, y planteamiento actual de la compraventa a través del estudio del Código Civil catalán y su evolución histórica. Con lo cual, para empezar a tratar todo esto, habrá que remontarse al principio. En este caso, pues, sería el origen de la mancipatio, ¿no? Pues aquí nos adentramos en una época en la que prácticamente no existía una palabra concreta como tal para nombrar o denominar el derecho de propiedad. De hecho, no fue hasta la época de la República cuando surgieron las expresiones proprietas y dominium. La mancipatio tiene su origen en el derecho primitivo romano, como bien denota el profesor Robert von Mayr, y como bien lo define y explica Antonio Fernández de Buján, es un negocio arcaico, formal y abstracto de transmitir la propiedad. Ahora bien, este negocio jurídico, desde su origen, en atención a su carácter abstracto, creaba la inmediata transmisión de la propiedad al transmitente sin que fuera necesario especificar el motivo por el que se efectuaba este negocio, mancipatio, siendo solo explícito el efecto del mismo, que consistía en la transmisión de la propiedad entre el mancipio dans, que es quien entrega en mancipatio, y el mancipio accipiens, que es quien recibe, utilizándose en el derecho patrimonial, familiar o hereditario como una venta o una donación. Es decir, se aplica a la transmisión de derechos reales, a la constitución de estatus familiares, a la venta del hijo en mancipium, a la constitución de una dote, a una fiducia, al nexum, para asegurar el cumplimiento de una obligación,
Ya lo he mencionado anteriormente en este punto, en disposición testamentaria, o sea, derecho hereditario. Desde el derecho primitivo romano, este periodo arcaico, la mancipatio incluía la potestad de poder otorgar testamento. Ahora, la mancipatio constituía un negocio de transmisión de las res mancipi, cosas mancipables, como podían ser los praedia rústica et urbana in itálico solo, o sea, los fundos itálicos, el servi, que serían los esclavos, las servidumbres y los animales de tiro y carga. Por otro lado, encontramos la res necmancipi, que son aquellas cosas que sirven para llevar a cabo trueques y que además pueden ser objeto de la transmisión de la propiedad. Ante lo expuesto, cabe introducir la summa divisio dentro de este derecho romano primitivo, o sea, derecho romano arcaico, este derecho consuetudinario existente en esta época, en la cual se produce la diferenciación de las cosas que se traduce en la distinción entre res mancipi y res necmancipi, ambas susceptibles de poder transmitirse mediante mancipatio. La transmisión de las res mancipi se realizaba mediante el gestum per aes libram, que posteriormente en la época clásica este procedimiento y o carácter formal de la mancipatio se encontraría descrito por Gallo de la siguiente forma: en presencia al menos de cinco testigos, ciudadanos romanos púberos y de otro igual condición, que debe tener una libra de bronce y a quien se llama pesador, el que recibe la mano presa, teniendo el objeto, hace la afirmación de que la cosa le pertenece de conformidad con el derecho de los quirites, y que la compra mediante el cobre y la balanza de bronce, luego golpea la libra con el bronce y da este bronce a guisa de precio a quien recibe en mano presa. Ante estas palabras, a pesar de lo que estipula y revela Gallo, hay que añadir y justificar que la pesada sin pago se reflejaba ya en las 12 tablas, cum nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncupasit ita ius esto, entendiéndose de esto la mancipatio como negocio al contado, pero donde persistía la relación entre el pago y la transmisión de propiedad. Algo que ya fue el precursor de la posterior evolución de la mancipatio del derecho romano, permitiendo entender así el origen de la compraventa romana, emptio venditio. A su vez, por otro lado, cabe mencionar que la balanza y el cobre que mencionaba Gallo hacía referencia a la época arcaica en la que el bronce se constituía como el dinero no amonedado, perdón, que se pesaba en la balanza y se entregaba al mancipio dans como precio a cambio de la cosa, tal y como señala en las instituciones. Es la siguiente: se sirve de bronce y de una libra porque en otro tiempo se servía solamente de monedas de bronce, y habla de as, de doble as, medio as, cuarto de as, y ninguna moneda de oro o plata estaba en uso. Como podemos inferirlo en la ley de las 12 tablas, el valor y el poder de compra de estas monedas consistían no en el número sino en el peso. Había as de una libra y doble peso. Los medio as y los cuartos de as eran también probadas al peso, por su fracción respectiva naturalmente. Quien daba, el dinero no contaba, sino que lo pesaba. De aquí el nombre de expendedor dado a los esclavos que se autorizan a manejar dinero. Además, en la época arcaica, en este derecho primitivo romano, la cosa debe encontrarse presente. Y si se trata de un bien mueble, se estima necesario que el comprador lo sostenga o coja en la mano, tal y como vuelve a reflejar Gallo posteriormente en su obra. La mancipación de los inmuebles no difiere de las otras mancipaciones más que en un punto. Los individuos esclavos y libres, así como los animales mancipables, no pueden ser emancipados más que presentes, pues es necesario que quien ha recibido su mano presa pueda aprehender el objeto mismo que le es dado en mano presa. Es por otra parte la etimología de la palabra mancipación, porque la cosa es captada por la mano. Por el contrario, los inmuebles pueden ser emancipados también ausentes. Ahora, la denominación que le otorga Gallo de venta simbólica solo se reflejaría entonces en el periodo o época posterior a ese derecho primitivo romano, esa época arcaica, donde ya en el siguiente periodo sería posible enajenar las fincas que no se hallaran presentes, intercambiándose la toma de posesión hasta entonces realizada de una forma explícita por un objeto simbólico. Ante las palabras de Gallo y el carácter formal de la mancipatio, otro concepto a añadir irrelevante es la nuncupatio,
que constituye la solemne manifestación de las palabras y o declaración oral del enajenante y del acreedor durante el transcurso de la mancipatio, es decir, era una lex privata que consistía en la manifestación que hacía el propietario de una cosa sobre la situación jurídica de esa cosa. Por ejemplo, yo te vendo un fundo y te estoy diciendo que está libre de cargas, que no tiene ningún gravamen. Si luego resulta que sí tiene algún gravamen, ya que la manifestación es ley entre ambas partes, cabe la acción de demandar ante el pretor, proceso de las legis, legis actiones. El efecto de la enajenación mediante mancipatio se ve influenciado y depende de que el transmitente o mancipio dans sea propietario, dominus ex iure quiritium, dado que de no serlo el mancipio acipies solo adquiere la posesio de la cosa, o sea, la usucapio. Ante esto, si un tercero, o sea, el verdadero propietario, hace uso de la reivindicatio, el mancipio acipiens puede dirigirse contra el mancipio dans mediante la actio autoritatis, mediante la cual podría reclamar contra él por el doble del precio. Ante ello, los efectos del negocio mancipatorio son la transmisión de la propiedad de la cosa y que el transmitente garantizara la pacífica disponibilidad de la cosa transmitida al adquirente. Y en caso de que la extensión del fundo fuera menor a la asegurada por el transmitente, la disposición por parte del adquirente de la actio de modo agri, mediante la cual obtenía el doble del valor de la medida asegurada. Durante la época clásica se mantiene la práctica de la mancipatio, hasta que a posteriori su uso se ve bastante reducido. Además, en los últimos años, en la época de la República, el acto de la mancipatio se va viendo claramente sustituido por la redacción de los documentos escritos donde dejaban constancia ambas partes, transmitente y adquirente, al igual que los testigos como medio de prueba la realización del negocio jurídico. Turnito. Ahora, cabe hacer una también comparación entre la mancipatio y otro negocio jurídico de la época, que es la injurequesio. En este primer punto, la presente investigación pues, se analizó el origen de la mancipatio, así como las principales características de esta, pero aquí hay otro negocio jurídico, como digo, a tener en cuenta, que es la injurequesio, y cuya mejor forma de, pues, de hacer alusión, ¿no?, y de entenderlo, que hacer la comparación. Pues la injurequesio tenía unos efectos jurídicos que venían ya contemplados en las 12 tablas. De hecho, el profesor Robert von Mayer establecía esta en sus estudios sobre derecho romano como una forma de negocio algo más reciente que la mancipatio, pero basándose en hechos como su estructura técnica del acto y la eliminación de la causa. Entendemos la injurequesio como un modo de adquirir sobre la res nec mancipi la propiedad civil, al igual que sobre la res mancipi el adquirente pronuncia las mismas palabras que en la mancipatio, anc rem meam esse aio ex iure quiritium, tocando la cosa, pero a diferencia de la mancipatium, con la vindicta, como un acto jurídico público, y sus trámites se llevan a cabo ante el magistrado, en presencia del transmitente, pero sin necesidad de la presencia de testigos, a diferencia de la mancipatio, que de ella sacamos el ejemplo de por el cobre y la balanza, y por la presencia de los testigos. Por lo cual, a modo de comparación, se hace evidente que la mancipatio se percibe como un tipo de negocio abstracto de transmisión de propiedad, cuya estructura más simple, al constituirse como un negocio jurídico al contado, cuya eficacia emanaba de la compraventa, y en cambio la injurequesio, ante la eliminación de la causa antes mencionada, se constituye pues como un negocio jurídico que confiere al adquirente un meum esse absoluto. Pasamos ahora, después de haber entendido el origen de la mancipatio, pues al origen de la compraventa, ¿no? Cómo surgió la compraventa y razón por la cual se creó la compraventa romana, o sea, la entio venditio. Y bueno, la entio venditio, pues como negocio jurídico contractual, surge alrededor del siglo III a.C., teniendo su origen en el ius gentium, el derecho romano positivo y abierto. Con respecto al ius civile, el ius gentium se constituía como un derecho más progresivo, como por ejemplo respecto al principio de la libre forma contractual, que regía entre romanos y entre romanos y extranjeros, surgidos de aquellos negocios de comercio internacional que dan lugar a la bonae fidei judicia, perdón, caracterizado por el hecho de que ambas partes intervinientes se obligan por el mero consentimiento. Según establece Antonio Fernández de Buján, en su primer periodo, la compraventa sería real o manual, consistente en un intercambio simultáneo de la cosa, o sea, res, entregada
por el vendedor, por el precio, pretium, pagado por el vendedor y materializado en pedazos de metal, bronce, informe a el Rude que cumpliría el papel del dinero. Una primera etapa que perduraría hasta la circulación del dinero amonedado, conocido ya en la legislación de las 12 tablas. A partir de aquí, y ya la utilización del denarius en la República Romana durante el siglo III a.C., empezó el tránsito de esta pequeña y primera etapa de compraventa real o manual a la compraventa consensual y obligacional. Ante lo anterior del ius gentium con relación al origen y surgimiento de la compraventa, procedería no sólo una razón en concreto, sino también un conjunto de ellas que se han ido formulando y adoptando a posteriori dentro de la propia compraventa romana como contrato consensual, como por ejemplo la imposibilidad legal de acceso por parte de los extranjeros de los negocios formales de ius civile, mancipatio y stipulatio, y las necesidades de inclusiones de pactos, como el pactum conventum en el edicto del pretor peregrino y el compromiso de éste en la defensa del cumplimiento de lo acordado, y también la fides como elemento del pactum, lo cual acaba constituyendo más de una teoría clásica sobre la necesidad de su concepción. Por otro lado, ya reflejado en una época posterior del derecho romano, a la anterior, la versión más reconocida y contenida en el Digesto sobre el origen de la compraventa es la siguiente dispuesta en el Digesto. El origen de la compra y venta está en las permutas, porque antiguamente no existía el dinero, ni se denominaba a una cosa mercancía y a la otra precio, sino que cada uno permutaba las cosas inútiles por otras útiles según las necesidades de los tiempos, porque acontece frecuentemente que le sobra a uno lo que a otro le falta. Pero esas permutas, ya fuera de la definición básica del Digesto, presentaban más de un problema haciendo necesario una categorización sobre esas cosas, y es que sobre una se pusiera la consideración de precio y sobre otra la de mercancía, porque al fin y al cabo la concepción personal sobre el valor de lo que se daba y recibía acababa siempre en discrepancia entre ambos negociantes, y esto evidenciaba todavía más esa necesidad del precio en dinero sobre la cosa, o sea, la cosa sería mercancía. Además de este motivo principal y más reconocido hasta la fecha, se dan otros aspectos posteriormente más secundarios según las versiones y lo estipulado en el Digesto, pero igualmente fuentes de análisis en la necesidad del surgimiento de un contrato de compraventa, o sea, del emptio venditio. Por una parte, siguiendo con lo mencionado en el punto anterior en lo referente a la mancipatio, la posterior evolución de esta a lo largo de los distintos periodos del derecho romano fue parte del detonante. Una expresión como si is qui vendidit fidem eptoris secutus fuerit, es decir, el hecho de que fuera suficiente que el pago se acreditase, así como el desarrollo de la mancipatio como negocio formal bilateral, que planteó en una parte el surgimiento de la compraventa al ser necesarios e inexistentes de la propia mancipatio, así como otros negocios jurídicos, la separación entre los derechos reales y las simples obligaciones, siendo descartados la necesidad del contrato real y la doble estipulación como principales fuentes del surgimiento de la compraventa, de la emptio venditio. A su vez, la falta de acceso a este negocio, al negocio formal del ius civile, la mancipatio, por parte de los comerciantes extranjeros, como se ha mencionado al principio de este punto. Buenas, John Doe, está hablando de la compraventa romana y su recepción actual en nuestro Código Civil. En concreto, ahora mismo estoy con el surgimiento de la propia emptio venditio, que es la compraventa romana. Y bienvenido. Prosiguiendo con lo que comentaba, es ahora la situación que se encontraba en Roma y motivo consecuente también por la cual se tuvo que crear la compraventa, a pesar de tener la mancipatio, era el problema de que la propiedad no es un derecho absoluto, solo relativo contra el antecesor en la época, aunque parte de ese derecho relativo desaparece en la injure quaesio, como bien da a entender a su vez el profesor Robert von Mayr, aludiendo que en la mancipatio no se terminaba de garantizar lo expresado en la siguiente frase, que es: no hacía más que operar la transmisión de la cosa, y solo hacía nacer a favor del adquirente para con el mancipante el derecho de disfrutarlo, de disfrutar la cosa pacíficamente y a ser protegido contra interés e intromisiones de terceros. Por otra parte,
A pesar de lo anteriormente expuesto sobre el origen de la compraventa en el digesto, hay que realizar que ya en las palabras de Gallo, en contra de lo que opinaba la escuela de los proculeyanos, anunciaban una derivación del origen de la compraventa en lo que en un principio y con más antigüedad se conocía como y denominaba como trueque. Por ello, Gallo, en sus instituciones, en el libro tercero, el punto 141, dice lo siguiente: es que el precio debe ser descontado en dinero. Se discute con razón si el precio puede ser otra cosa, por ejemplo, un esclavo, una toga o un inmueble del co-contratante. Nuestros maestros opinaban que el principio puede ser otra cosa que dinero. De aquí la opinión más común de que la compra-venta puede ser hecha bajo forma de trueque y que esta especie de compra y de venta sería la más antigua. Se saca argumento de esta citación del poeta griego Homero, en la que dice que los aqueos cabelludos dan por el vino, bronce, hierro bruñido, pieles, bueyes y esclavos. Ahora, los autores de la escuela opuesta, que sea la proculeyana, no están de acuerdo y consideran que el trueque no equivale a la compraventa, porque sería imposible decir que en caso de trueque, qué cosa ha sido vendida y qué cosa dada en pago. Y que inversamente sería absurdo decir que cada una de las dos cosas ha sido vendida y dada en pago. Pero, dice Caelius Sabinus, si yo recibo de ti una cosa tal como bienes raíces que tú pones en venta y yo doy a título de precio, pongamos un esclavo, parece que el fundo ha sido vendido y el esclavo dado a título de precio en vista de la adquisición del fundo. Pues bien, a pesar de las palabras de Gallo, a pesar de esta reflexión, sí que se establece la versión proculeyana como el origen de la compraventa en el ius gentium, derecho de gentes, en aquel derecho de carácter público ya dado en la mancipatio, y el afán de que la propia mancipatio solo reconocía un limitado alcance y que dejaba entrever la necesidad de un contrato generador de obligaciones, tal y como se generó con el surgimiento de la compraventa. Por supuesto, es importante reflejar dentro de este proceso cierto requerimiento de la instauración funcional del dinero, o sea, el precio, para la consecución de este negocio. Si nos adentramos en las especulaciones de los precursores del estudio y conocimiento del derecho romano, de los propios juristas clásicos romanos, también haciendo uso de sus palabras como defensa y justificación de lo expuesto, el propio Ulpiano, en el Digesto, confirma la compraventa como derecho de carácter público, o sea, derecho de gentes, ius gentium. A su vez, ante la referencia a la necesidad de un contrato, perdón, un contrato, acto jurídico lícito, generador de obligaciones, Gallo, en su libro tercero, punto 88, ya mencionaba lo siguiente, y es: pasamos ahora a las obligaciones. Estas comportan una división fundamental en dos especies. Toda obligación, en efecto, nace de un contrato o de un delito. Aquí ya es como una introducción a la summa divisio que he mencionado antes, realmente. Y bueno, aquí básicamente, pues eso, se busca generar obligación a través de imponer un acuerdo de las partes mediante buena fe que acabe constituyendo un acto convencional. Por otra parte, con afán de indagar más en el por qué se crea la compraventa a pesar de tener la mancipatio, dando por sentado que en el párrafo anterior queda el motivo principal expuesto, otro impulso fue que dentro del periodo anterior a la República solo hallamos la possessio, que es la posesión, como derecho de carácter público existente en ager publicus, es decir, que por lo general no se disgregaba la posesión y la propiedad dentro del derecho privado, lo cual en sí ya generaba un problema, pues prácticamente no se distinguían el menoscabo ocasionado por furtum usus entre la propiedad y posesión. Es más, no se había formulado un concepto propio distintivo de ambas. A pesar de tener la mancipatio y tener establecida la relación entre la cosa y la persona, imperaba tal vez la necesidad, por un lado, de esa summa divisio que ya establecía Gallo en sus instituciones jurídicas, aunque por otro lado, más aún la necesidad de disgregar la adquisición u objeto de propiedad y posesión. Se augura entonces, de aquí, la característica más peculiar y conocida entonces de la emptio venditio, o sea, de la compraventa romana, que este contrato no implicaba la transferencia de la propiedad de la cosa vendida, sino más bien la de garantizar la posesión y disfrute de la misma al comprador. Esto difiere
Por supuesto, lo he mencionado anteriormente, bajo las palabras del profesor Robert von Mayer, pues la diferencia entre el antes y el después, incluso en el uso de esas palabras, es el contrato bilateral de buena fe y consensual que establecía la compraventa, las obligaciones que generaba y ya el abarcar no únicamente un derecho relativo. Ahora, en base a lo anterior, en relación a la buena fe, como decía un texto de Cicerón, el fundamento de la justicia es la buena fe, es decir, la fidelidad y la sinceridad de las palabras de los acuerdos, y no refiriéndose a las relaciones personales, sino a los negocios, tales como contratos, lo cual se persigue al crearse la emptio venditio, el hecho de hacer lo que se dice que se va a hacer, cumplir con la palabra dada. Se podría añadir incluso que otra razón por la cual fue necesaria la compraventa romana fue el ex fide bona, generadora de un arbitrio judicial previsto por varios juristas romanos según las situaciones o negocios de compraventa y ampliamente comentado en el Digesto de Justiniano. Pero además, y muy importante, que el ex fide bona aglutinaba la extensión y tema en orden al cumplimiento de las obligaciones y exigir las oportunas responsabilidades en caso de eludir dichas obligaciones, sirviendo de ejemplo la frase ut inter bonos bene agere oportet et sine fraudatione, que hagan el bien, que también se haga entre el bien sin fraude. No hay más que recordar y contemplar su surgimiento de las relaciones comerciales con extranjeros basadas en la buena fe. Ahora, en cuestión a la mención sobre ex fide bona en el digesto, se expondrá y citará con más detalle los puntos posteriores que trataré. También, en cierto modo, porque es más que probable que los juristas, más que la figura del pretor, fueron los que desarrollaron el término de la buena fe en la compraventa del derecho romano. También hay que señalar que en la compraventa romana, desde su concepción, se han ido introduciendo complementaciones como aquellas realizadas por los ediles curules, que se destacará pues en aspectos posteriores también de la presente investigación. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Bienvenido. El tema de hoy es la compraventa romana y su recepción en nuestro actual Código Civil. Hasta el momento he explicado el origen de la mancipatio, el origen de la compraventa, y pasaremos ahora a hablar de los aspectos de la emptio venditio, o sea, de la compraventa romana. Sí, más o menos, sí. Quería hacer algo más formal y algo más cultural y que creo que puede servir de interés para mentes curiosas y con sed de conocimiento. Prosigo entonces con los aspectos de la compraventa romana. A posteriori, de tener ya presente cómo fue surgiendo, además de constituirse como un contrato consensual, la compraventa es un contrato bilateral perfecto y de buena fe, que, como se ha mencionado en el punto anterior sobre este contrato, no implicaba la transferencia de la propiedad de la cosa vendida, sino más bien la de garantizar la posesión y disfrute de la misma al comprador, a cambio de un determinado precio en dinero. Esta mera definición ya contemplaba aspectos claramente reflejados en el digesto, como por ejemplo el contrajere, que básicamente establece el significado y sentido al acto bilateral generador de obligaciones, cuyas alusiones fueron plasmadas por Quinto Mucio Scaevola, que es la celebración de un acuerdo, hasta el uso de la palabra contractus, que constituye una fuente de obligaciones. El posterior uso del sustantivo contractum es usado más frecuentemente por Laveón, ya que él mismo desarrolla un análisis y razonamiento ontológico sobre actus, gestum y contractum. Aunque sí que es cierto que este razonamiento de Laveón acabó por llevarlo fuera del contrato de compraventa y su carácter consensual. Recordemos que se perfecciona por el mero consentimiento, sin estricto requerimiento escrito. Algo peculiar en las reflexiones de diversos juristas romanos, las variantes que podían llegar a constituir cada tema contractual que debatían. Por ello, la compraventa se generó como algo prácticamente perfecto, donde todo caso posible que se podía generar en este contrato quedaba reflejado, y una de las razones por las cuales perduró a lo largo de los siglos en el derecho, hasta acabar formando parte de nuestro derecho contemporáneo y en concreto de nuestro Código Civil. Es interesante mencionar brevemente, en lo referente a este contrato consensual, que en la actuación
de bona fides desde el periodo de las legis actiones. En lo que respecta a los contratos de compra-venta, el pretor nunca proporcionaba un edicto, sino que proponía pautas judiciales en base a esa actuación de bona fides. Es importante resaltar que este extremo no se estipula igual en la ley de las 12 tablas y según denota Gallo en su obra. Ahora, volviendo a la atención a lo que atañe al punto actual de los aspectos de compraventa romana, en base a la definición presentada en el primer párrafo que tiene de esta concepción de la emptio venditio, antes de avanzar o tocar otros puntos de interés, hay que ceñirse a su carácter consensual, destacando los siguientes aspectos. El más básico, como se ha ido perfilando desde el principio, es el aspecto personal en lo referente a que en la compraventa romana tenemos dos partes participantes de la misma: el vendedor por un lado y el comprador por el otro. Esto a día de hoy es lo más básico e inicial dentro de la compraventa de nuestro actual Código Civil, tanto que en el artículo 1445 del Código Civil se establece: por el contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. O sometiéndonos más al origen, el propio digesto contempla lo siguiente: utiliza la acción de compra el que compra, y en primer lugar debe el vendedor entregar la cosa, según las palabras de Ulpiano. Ahora, siguiendo con los siguientes aspectos esenciales de la compraventa, indirectamente ya mencionados, pues esencialmente, digámoslo así, constituyen el objeto y causa de la emptio venditio, o sea, la compraventa. Destacamos la cosa y el precio, pues como dice Gallo, hay contrato de compraventa cuando se ha convenido el precio, e incluso si el precio no ha salido aún pagado o haya sido dado a arras, pues lo que es dado a título de arras es una prueba de que la compraventa ha sido conclusa. Sumando las palabras de Gallo a lo que estipulan otros juristas en el digesto de ambas escuelas, o sea, la sabiniana y la proculeyana, el precio sí se establece como algo ya determinado, pero también, a su vez, a pesar de algunas negativas, como determinable y siendo posible un arbitrio de equidad sobre el mismo, es decir, que cabía la posibilidad de que el precio fuera otra cosa y no el dinero en sí, algo que la escuela sabiniana figuraba como posible, en parte aludiendo a lo que mencionaba Gallo sobre el trueque y plasmado en lo que he dicho anteriormente, en el ejemplo que expuse anteriormente, sobre el surgimiento de la compraventa, tal como poder determinar el precio en plata o algún objeto, prenda que a efectos constituye un precio determinado, sea en la entrega de la posesión o de la cosa vendida en sí. Aunque se puede adentrar ya un poco en la traditio que habla del único punto de interés, así como es el precio determinable bajo otra forma que no sea el dinero. Bueno, inclusive un condicionante más el precio que se ha acordado. El precio más una obligación en la acción de compra y venta. También es posible. Por ejemplo, yo te pago esto a cambio de la casa, pero aparte de pagarte esto, me comprometo a hacerte el mantenimiento del. Bueno, te comprometes al mantenimiento del tejado, o cosas así, ¿vale? Un ejemplo un poco vulgar, pero factible. Ahora, en la compraventa romana ya se observaba la posibilidad de una acción de venta de ciertos terrenos por un precio determinado, por eso también he querido exponer este ejemplo, ¿no? Y que además se acordara una obligación a cambio de la venta de ese terreno en el caso de que fuera a edificar como parte como por ejemplo, parte de lo edificado, a lo que ambas partes hayan llegado a acordar. Ahora, es curioso porque en ese sentido, a día de hoy, en la época actual, observamos esa misma característica negocial en un acto de compraventa. Es más, la emptio venditio, o sea, la compraventa romana, ya tenía en cuenta todas las variables que se podrían presentar en los distintos supuestos de acciones de compra y venta, que a lo largo de los siglos posteriores no fue apenas necesario un nuevo desarrollo de estas situaciones y actos en concreto, pues prácticamente ya lo habían previsto todo, algo que se analizará con más detalle posteriormente, cuando vaya culminando ahí la investigación y se centra en la evolución de la compraventa y de su recibimiento en nuestro actual Código Civil. Ahora, lo más interesante de todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no? En relación con la determinación del precio, más allá del dinero en sí, aunque tengamos en cuenta esa fuente, aspecto y
característica como la más común y aceptada es que en esta ciencia inexacta, ya desde los propios juristas romanos se veían latentes profundas contradicciones de cómo debería entenderse o determinarse el propio precio. No únicamente en los análisis de juristas de épocas posteriores, al igual que glosadores y comentaristas de la época de Irnerio, o sea, de la escuela de Bolonia, el siglo XI, sobre el precio. Realmente se reflejaban claros debates entre los sabinianos también y los proculeyanos en la época romana sobre el precio determinado y determinable. No más lejos de lo expuesto por Gallo y tratado en el punto anterior, la controversia entre Caelius Sabinus y Marco Antistio Labeón. Si aplicamos la evolución de esta controversia a la actualidad, observamos con cierta claridad cómo el pensamiento sabiniano pues no cayó en el olvido, ¿no? Pese a ser el proculeyano el que ha prevalecido hasta la actualidad, tanto que hoy en día en un contrato de compra-venta el precio puede ser otra cosa que de dinero, o sea, que la moneda, pueden ser acciones, bitcoins, etcétera, sin necesidad de volver a adentrarnos en una permuta, o sea, hablando de vestidos y demás. Sí es cierto y muy importante tener claro que el margen de estos debates queda establecido en que la compraventa romana del precio es determinado y principalmente se constituye con el dinero, y que no busca volver a una permuta como antaño sucedió en la época del Amancipatio. Ahora, una vez mencionado y analizado el precio como tal, es preciso también analizar con detenimiento la cosa, el objeto, o sea, en la cual a su vez es muy variopinto, y que solo se limita a cosas que sean comerciables, o mejor dicho, por su nombre, res intra comercium, dándose el supuesto de que, en el caso de no ser así, sería nula la compraventa. Cabe mencionar que los esclavos, gladiadores, podían ser objeto de compraventa, considerados cosas comerciables, tal y como se concebía en el Digesto. Si me hubieras vendido un esclavo sabiendo que era ladrón o delincuente, ignorándolo yo, aunque hayas hecho la promesa del doble, me quedarás obligado por la acción de compra hasta la medida en que me hubiese interesado haberlo sabido, porque no puedo demandarte por acción de la estipulación en tanto no se produzca un perjuicio. También resulta interesante, pues, si se presta atención en profundidad, que el res intra comercium abarcaba no solo los bienes muebles e inmuebles, esclavos y esclavas y cosas en sí que ya tenían su existencia, sino también era objeto de compra ya en la compraventa romana, o sea, la entio venditio, no solo lo que se convino, sino también aquello que podría estar al alcance de ser u obtener, como el ejemplo de la caza y pesca de la época clásica, o mejor dicho, tal y como se venía establecido, una redada futura en la cual el comprador adquiere mediante un precio determinado lo que se vaya a obtener de esa redada. De aquí surge una controversia, dado que la compraventa romana como contrato de buena fe no contempla en sí el hecho de que el comprador pierda la cosa y el vendedor igualmente tenga el precio retenido. No obstante, en un caso tan particular como este, y que las increíbles mentes de los juristas romanos ya prevenían y pensaban, como hizo Juliano, por ejemplo, sí se admite que el vendedor, que sería el pescador o cazador, recibiera el precio acordado aunque el comprador no recibiera su mercancía, por motivo de que la redada no haya resultado efectiva. La controversia solo se produciría en caso de que el vendedor, o sea el pescador, no quisiera echar la red. Que realmente, más que controversia, en este caso la ley ya estipula que tendrá que responder al comprador de aquellos daños que derivaran o se ocasionaran para él de dicha compra. Otros ejemplos constitutivos de situaciones similares podrían ser compraventas en campos de cultivo, donde sustituiríamos los animales por los frutos, animales como el pescado y las presas de caza, entrando en parte de las obligaciones y una actuación dolosa por parte del vendedor. Recordemos ese aspecto fundamental que no hay que pasar por alto en la elaboración de la propia compraventa, y es en parte su surgimiento en las relaciones comerciales con extranjeros basadas en la buena fe, que se tratará con más detalle a posteriori de las obligaciones. Aparte es algo muy muy extenso y la creadora de ciertas obligaciones que de un modo u otro se han venido mencionando o se han ido apreciando a lo largo de lo que he ido exponiendo sobre este contrato bilateral. Ahora, obligaciones de las partes, comprador y vendedor, donde pues encontramos lo siguiente a tener en cuenta. Empezando por el comprador, es fácil apreciar que la principal obligación de este es de transferir la propiedad del dinero, en otras palabras, el pago del precio de la cosa.
como se ha podido apreciar en lo anteriormente explicado en relación a la cosa. Por ejemplo, el precio dado por el comprador en una redada futura. Es interesante recordar que aquí se prevé un riesgo del precio en la compraventa que básicamente es del comprador. Pero no hay que quedarse en un vulgar ejemplo, ni mucho menos, sino que es interesante indagar en que este riesgo se presenta con frecuencia en casos de acontecimientos de fuerza mayor, como lo sería un desastre natural. Ahora bien, en caso de que no se produzcan estos desastres que conllevan el riesgo, sí que hay que tener en cuenta que en la ley romana ya se reflejaba que es el vendedor quien responde del riesgo. En otras palabras, si no cuida la cosa, el objeto de compra-venta, o sea, el vendio venditio, no puede reclamar el precio al comprador. Una mental. En base a esto y continuando pues con las obligaciones, ahora ya por parte del vendedor es relevante tener conocimiento de que este debe hacer la entrega de la cosa y que a su vez le acarrea la responsabilidad tanto por vicios jurídicos como por aquellos vicios materiales de la cosa impuesta por los ediles curules, donde el vendedor debe dejar constancia pública de problemas y enfermedades, así como defectos de la cosa, como por ejemplo esclavos y animales. Con respecto a la primera responsabilidad mencionada por parte del vendedor, este debe responder por evicción obligado en parte por la actio empty y poniéndonos en el caso de que la compraventa no fuera escoltada de una mancipatio, el vendedor respondería ante la stipulatio duplae. O sea, Juliano ya pensaba que se ha de demandar por la acción de compra cuando faltase la estipulación al doble, empleada por el comprador a falta de la actio autoritatis. Además de generar obligaciones, en el contrato de compraventa se dan ciertas acciones, o sea, actios, que se relacionarán directamente en el análisis comparativo entre la compraventa romana y nuestro actual Código Civil, que lo hablaré a posteriori una vez hayamos acabado con los aspectos de la compraventa romana y la evolución histórica de la misma. Paso a través de los siglos. Bueno, de esto que se relacionarán en posterior y de que el comprador podría en su derecho emplear para exigir al vendedor en el caso de que éste no cumpliera con sus obligaciones, como las impuestas por los ediles curules en los términos antes pues mencionados. Entre estas acciones se encuentran la actio repetitoria como método o forma de demandar la devolución del precio contra la restitución de la cosa en base a lo siguiente, establecido en el digesto. Sería, si alguno creyese que compraba una esclava doncella habiéndose vendido una mujer y el vendedor dejó a sabiendas que el comprador errara, no hay ciertamente redivisión por este motivo, pero compete la acción de compra para resolver la compraventa, de modo que restituido el precio se devuelva a la mujer. Una persona que compró unas cantidades de vino dio como arras una cierta suma de dinero. Después se había convenido que se anulase la compra. Juliano dice que puede demandar por la acción de compra para que se restituyan las arras. Y dice también que tiene la acción útil de compra para disolver esta. Ahora, en casos similares se puede exigir la acción conocida como la actio quanti minoris, donde se requería una reducción del precio del valor al valor mínimo de la cosa. Hay que tener en cuenta que al igual que existen los plazos en la actualidad, o sea, en nuestro derecho contemporáneo, en las acciones ejercitables en la emptio venditio romana igualmente se daban unos plazos, siendo estos de 6 meses para la primera acción mencionada, la reditoria, y de 1 año para la segunda, siendo muy curioso que casi 2 milenios después el plazo para ejercitar la acción por vicios ocultos de la cosa que adquiere el comprador por el precio determinado es de 6 meses según estipula nuestro actual Código Civil, que son similitudes pues que más adelante se expondrán con detalle lo que posteriormente se va a tratar. Ahora, adentrándonos en el inmenso pues océano que representa la buena fe dentro de la compraventa romana, y más adelante lo que seguirá representando a día de hoy su predominio en este contrato consensual, que durante gran parte del periodo de la República en Roma fue un puente entre la política y ética civil, y como fuente de los valores de la sociedad en aquella época del deber de cumplir la palabra dada, ya que ello generaba ciertos lazos de confianza entre aquellos que intercambiaban relaciones comerciales y representaba una virtud. Ahora, la fides bona, o bona fides, supuso una innovación en el tema contractual y en los negocios y relaciones mercantiles, minuciosamente acoplada en la jurisprudencia romana,
Por ello, en las transacciones comerciales y en los contratos, sobre todo los de compra-venta, se exige que no se produzca un comportamiento engañoso que transgreda o suponga una violación de la buena fe, es decir, que en la compraventa dentro del derecho romano no se advierta el dolus, que no se emplee una conducta que concibiera la actio doli. A todo esto, las cuestiones primarias sobre lo que perseguía el término bona fides en el contrato de compraventa sería la búsqueda de la verdad de las circunstancias y el crédito, o sea, veracidad, atribuido a una de las partes participantes de la compraventa o a ambas. Pues dicho crédito, como bien afirmaba Catón, se basaba en el estricto cumplimiento de un deber, que se aprecia de forma clara que se traduce hasta el día presente como requisito fundamental para evitar así conductas que causen daños a una de las partes en el ámbito contractual. No son simples coincidencias ni solo una evolución histórica hasta verse reflejada en la semántica jurídica actual, sino que es la prueba y la fuente de reflexión en la presente investigación de lo imprescindible que fue y es la jurisprudencia romana en los aspectos de la compraventa y demás temas contractuales, y hasta qué punto nos basamos y nos servimos de ella para regir nuestras propias propuestas jurídicas y normativa jurídica en nuestro Código Civil actual, en el cual regulamos los deberes precontractuales de ambas partes, comprador y vendedor, y sancionamos el cumplimiento de la buena fe en dichos deberes y actuaciones en la consecución de contrato de compraventa. Se explica el por qué la buena fe se constituye como un principio administrador de un previo establecimiento de relación comercial mercantil y o negociación a una futura compraventa, y es que, en base a lo expuesto hasta el momento, se observa que la bona fides se crea y es estrictamente necesaria para generar un mínimo de seguridad y confianza, una garantía no formalmente escrita para impulsar la motivación de la celebración de el contrajere, o sea, del acuerdo, y ya no precisamente en negocios con extranjeros como antaño se mencionó, sino también en el ámbito general entre ciudadanos romanos, donde el actuar bajo las exigencias de la buena fe suponía una de las obligaciones en materia de compraventa romana, mencionadas anteriormente en los aspectos de la misma. Es decir, la buena fe contractual formaba unos pactos vinculantes al contrato de compraventa romana, al igual que a día de hoy, tanto que el propio pretor, en base a esa actuación de bona fides, proponía pautas judiciales en vez de proporcionar un edicto. Pero antes de proseguir, también convenía explicar, pues, lo que hemos mencionado antes, la cláusula ex fide bona, que aunque muy fugazmente explicada, es muy importante tener en cuenta y señalar la importancia de los siguientes pactos resolutorios de la misma, entre los cuales se encuentran la lex commisoria, en la cual el vendedor puede resolver el contrato en caso de que el comprador no haya dado en propiedad el precio en el plazo estipulado, el in diem adictae, que básicamente le permite al vendedor cambiar a otro comprador que le ofrezca mejor condición de precio. Realmente este pacto parece un poco alejado del sentido del honor y la palabra que resaltaba Cicerón y que suponía una fuente de los valores de la sociedad de la república, y además dicho pacto ha prevalecido hasta nuestra época actual, como se remarcará en futuras comparaciones entre la compraventa romana y la actual regulada en nuestro Código Civil, y que el día de mañana, el dejar este pacto de lado o modificar sus condiciones podría suponer un cambio en la repercusión futura en la regulación de los contratos de nuestro país, ya que a donde se pretende llegar es a que el vendedor tiene derecho de obtener el mejor precio para la cosa en un contrato de compraventa, pero no puede hacerlo una vez se haya terminado de establecer los primeros contrajeres precontractuales y haya dado simbólicamente su palabra a un comprador en concreto, sino que debe buscar al mejor postor, por así decirlo, antes de realizar un acto que pueda generar ya las primeras obligaciones. Por último, mencionar el pactum displicentiae, en el cual el comprador puede rescindir el contrato siempre dentro de un plazo estipulado, al igual que en los pactos anteriores, si la mercancía no resulta ser de su agrado, o mejor dicho, si no se ciñe a lo acordado. Aquí, lógicamente, la buena fe es fundamental, al igual que en el anterior, porque también se generaban ciertos límites para emplear esta acción. Sin ir más lejos, se rescata un ejemplo mencionado con anterioridad, y es que es obligación del vendedor el cuidado de la mercancía, siendo el vendedor quien responde del riesgo si no cuida la cosa, lo cual se aplica igualmente al caso de esclavos. En este punto, lo esencial es recordar lo ya mencionado,
en el caso de las obligaciones y las acciones para poder limitar la eficacia o trascendencia de este pacto. Hay claras evidencias de similitud entre la actio y el pactum, aunque éstas se constituyen como una efectividad de la suma divisio y se ven separadas y catalogadas como algo distinto. Solo hay que fijarse en, por ejemplo, lo que se detalla en el digesto y que también, he citado en esta presente investigación. Concretamente se observan dichas evidencias de similitud entre la actio redivivitoria y el pactum displicentiae. Obviamente se pueden presentar como dos herramientas distintas, protectoras y generadoras de obligaciones que proporcionan un refuerzo mutuo y en este caso una protección doble al comprador. Prosiguiendo con la investigación y en el análisis de la bona fides y complementando todo lo dicho anteriormente, pues se contempla el dolo en la relación precontractual y en la propia celebración del contrato, cuando una de las partes sigue negociando sin intención de alcanzar en ningún momento un acuerdo o permitir siquiera que se dé esa posibilidad, y también cuando se producen los vicios jurídicos y materiales de la cosa por parte del vendedor. Lo más curioso es que tanto en nuestra normativa vigente se hace alusión a estas prácticas engañosas y a la necesidad de proporcionar, antes de que un contrato se haya celebrado, la información correcta sobre la cosa u objeto de compraventa, porque con prácticas engañosas, tanto en nuestra normativa vigente como en el antiguo derecho romano, en términos de compraventa se refiere a la falsa publicidad de la cosa y a la desinformación que impide el debido conocimiento de la acción que realiza al comprar y que solo oculta la deficiencia del objeto o cosa con único afán de conseguir la propiedad del precio, o sea, el dinero, que se traduce en una compraventa carente de veracidad. Ahora, por último, finalizando ya este punto en particular, se coloca sobre análisis pues lo siguiente, ¿no? Sobre la veracidad mencionada de la buena fe en la compraventa romana, o sea, en el Tio Venditio, y es que, como se debatía en aquel entonces, si se falla en la bona fides y entra en dolum el callar, es decir, sabemos que engañar y callar pueden ser dos situaciones parejas o distintas, pero en una compraventa podría darse el caso de que no hubiera una distinción que salvara la acción de callar como un acto carente de franqueza, como un esquive a una obligación y proceder fuera del rango de la bona fides, pues se daría el supuesto en ambos casos de que tanto engañar como callar, el silencio en sí, sea por el provecho y beneficio propio, conducta o una práctica engañosa por vicios materiales de la cosa, pero aquí se subrayan los siguientes supuestos. El comprador debe, en parte, informarse sobre la cosa que quiere obtener antes de realizar o participar en una compraventa, y una vez tenga cierta información básica, por ejemplo, sobre una casa y el estado de sus materiales, el vendedor le engañe sobre el estado de dicha cosa, o sea, de la casa, por provecho propio y subir u obtener el precio. O se da el caso de que el comprador nos informa, pero el vendedor tampoco menciona nada al respecto sobre el estado de la cosa. Ahí podría haber un vacío, un punto muerto, entre lo que se puede considerar práctica engañosa o no. Y lo veremos a continuación, aunque deba afirmarse que el primer caso es en sí un ejemplo de dolo. Es decir, está claro que el vendedor debe cuidar de la mercancía y responde del riesgo si no cuida de la cosa. El hecho de que el vendedor no anuncie expresamente que está vendiendo una cosa con defectos, casa con humedad, implica o no una violación de la buena fe y sus obligaciones. Entonces, en estos casos, callar en la compraventa de esta cosa, ¿se consideraría o no dolo como tal y falta de virtud? Pues sí, sí lo es. Callar es una evasión de una obligación y básicamente el vendedor está obligado a dar a conocer al comprador cualquier defecto o vicio de la cosa. Aquí está otra similitud entre el derecho romano y el cual en materia de compraventa, ya que no hablamos de que el vendedor guarde silencio sobre algo que él también desconoce, no obstante, si invocamos la actio quanti minoris. De aquí podría partir el origen de este vacío o punto muerto en que no habría dolo si ante el mal de la cosa no se le exige al comprador un precio total, ya que no hay afirmación de que la cosa está en perfecto estado, sino que se le pida otro precio menor, determinado, más ajustado. Ahora, debe considerarse esto último y lo siguiente, y es que callar sobre el estado de la cosa, pero sin engañar o afirmar un estado positivamente valorado sobre la misma, mientras el precio sea el determinante, que fuera razonable e inferior, en la compraventa quedaría así fuera de consideración de dolo,
o falta de virtud, porque si el vendedor vende una casa con humedad y no dice en detalle, pero tampoco pide un precio igual al de la casa de al lado, que consideremos que está en óptimas condiciones, sino que pide un precio menor y adecuado al estado de la casa, aunque calle sobre ello o no entre en detalle, no está actuando de mala fe ni está ejerciendo una práctica engañosa como tal. El vendedor tiene derecho de venderla por un precio ajustado al estado de la misma, sin decir que está perfecta, pero en este caso tampoco sin anunciar expresamente que, por ejemplo, tiene humedad. En resumen, se aprecia que aquí el precio es el factor más determinante y constituyente, que constituye, mejor dicho, el vacío o punto muerto referido en esta acción, el callar como parte o no de un engaño y del dolum. Por eso, en el derecho romano, la actio quanti minoris se tenía presente y al mismo tiempo generaba una reflexión sobre este aspecto en concreto aplicado a la buena fe en la compraventa romana, cuando tras siglos después, si observamos que el hecho de que el precio sea el determinante permite hoy en día ejercer compraventas de cosas, bajo el reciente ejemplo del expuesto análisis, y con ello no se alude a que esto no permita a su vez por parte del comprador a posteriori emplear el pactum displicentiae o la actio revidatoria, dos acciones que se ejercían antaño en el derecho romano y en el presente bajo nuestro derecho contemporáneo. Calor. Pasamos ahora pues a la compraventa pues, a través de los siglos y su recepción en nuestro actual Código Civil, ¿no? Pues para entender mejor cómo llegó la compraventa romana hasta la actualidad y poder hacer una reflexión, ya no solo comparación, no nos basta pues con quedarnos en su origen, ¿no? Sino que es importante la investigación de qué fue sucediendo con la misma, incluso con posterioridad al derecho romano, averiguando qué sucedió con esta durante el derecho canónico y posteriormente en las siete partidas. El estudio del derecho romano, a través de sus recopilaciones históricas, nos ayuda pues a comprender nuestro propio derecho actual, moderno, contemporáneo, el porqué de lo que ha llegado a ser actualmente, premisas en las que está basado y además el gran manantial que nos aporta de experiencia para nuestra sed de conocimiento y fluidez en el mismo conocimiento para poder generar futuras mejoras o reformas legislativas. Vamos pues con la compraventa en el Corpus Juris Canonici, o sea, empezamos por él, entrando en el decreto de Graciano, la concordancia de las discordancias de los cánones, o sea, distinciones, donde encontramos una exposición sobre las diferentes fuentes utilizadas sobre derecho canónico, derecho escrito, decretos conciliares, decretos papales y el propio derecho romano. Ahora bien, el Concordia pues persigue encajar y unificar dentro de lo posible las distintas legislaciones del derecho clásico, el mundo jurídico más tradicional o antiguo, como por ejemplo todo lo proveniente del derecho romano, y no solo para formar sino encajar esa legislación con el derecho canónico que se va formulando en la época de los juristas de Bolonia y completándolo, como se puede contemplar a lo largo de los distintos libros, o sea, completándolo, perdón. Conformulando y completando, pues se hace referencia a que se sirvieron prácticamente de toda la jurisprudencia del derecho romano para poder consolidar esa ciencia canónica, ya que el modelo base y vital para la constitución del derecho de Graciano fue el establecido en el Corpus Juris Civilis por el emperador Justiniano, aunque bueno, todo se deba a los comienzos del estudio realizado por Irnerius, ¿no? de las Escuela de Bolonia. Si es cierto que en parte gracias a ello la Iglesia, adueñándose de esta jurisprudencia en una nueva obra universal, permitió que la difusión del derecho romano perdurara aún más a través de los siglos. Ahora bien, la compraventa en el Corpus Juris Canonici adquirió una nueva interpretación, un nuevo fin y uso, pues se configuró de tal forma que fuera establecida también y distinguida en lo referente a los bienes eclesiásticos. Aunque hay que destacar que básicamente acabaron por referirse más a posteriori a la enajenación y compararla en sus términos con la compraventa. No obstante, en lo referente a la compraventa de los bienes de la Iglesia hay que señalar ciertas especificaciones establecidas como los límites económicos o el hecho de que prácticamente vetaban el vender bienes eclesiásticos a los familiares de quienes los administraban o incluso a los propios administradores. De hecho, solo es posible encontrar lo siguiente del término contrato sin que llegue a derivar en la enajenación, y es que en el canon 1290, que lo podéis ver publicado por el propio Vaticano,
es lo que en cada territorio establece el derecho civil sobre los contratos, tanto en general como en particular, y sobre los pagos, debe observarse con los mismos efectos en virtud del derecho canónico en materias sometidas a la potestad de régimen de la Iglesia, salvo que sea contrario al derecho divino o que el derecho canónico prescriba otra cosa. Un auténtico vilipendio. Pasamos ahora a dar un poco más de fundamento a la mención anterior sobre Irnerio y los glosadores, y es que afortunadamente Irnerio y los que lo acompañaran en la escuela de Bolonia, o sea, Hugo, Búlgaro, Martín y Jacobo, los famosos glosadores y otros comentaristas, respetaron y recopilaron el verdadero significado de la compraventa romana, la cual ha llegado, gracias a ellos, prácticamente intacta hasta nuestros días. Tal vez este punto, pues mira, voy a ser más breve que los anteriores, pero su contenido pues será más conciso. Lo primero que hay que mencionar es que Irnerio fue el gran precursor de rescatar y realizar las distintas hipótesis sobre el contenido del derecho romano y sobre todo en buscar la exactitud a dicho contenido y destacar ciertas dificultades de la interpretación que debía realizar. Y un claro ejemplo se encuentra en la cosa vendida por el pupilo, sin autorización del tutor, ya que según interpretaba entonces la cosa era ajena y por lo tanto culminaba prácticamente en una compraventa nula. Entonces aquí no se afirmaba nada más que la propia exactitud del contenido del pasaje del Digesto, donde se reflejaba lo establecido al respecto. En este punto, pues se debe tener en consideración la interpretación de dos factores, el dominio de la cosa y la edad del púber. Entonces, se diría que la cosa no es del pupilo en sí, sino del tutor. Y además se cree que posteriormente, y así lo defiende Bartolo, que la posesión es del tutor y no del pupilo. Pero bueno, lo importante aquí es simplemente recordar que fueron los glosadores aquellos que se encargaron, junto con el pasaje mencionado y su interpretación, de recoger todos y cada uno de ellos que eran y son fuentes del derecho romano. Pues uno de los aspectos principales de su trabajo era la recopilación y recolección de las obras. Pasamos ahora a la compraventa en las siete partidas. Ya entramos en lo que es el derecho español, ¿no? Las siete partidas es la obra de Alfonso X el Sabio. Y aquí pues se encuentra pues referencia con claridad en la quinta partida en cuestión, y es que donde se puede empezar a evidenciar abiertamente las similitudes y acogimiento de la compraventa romana a la de la presente obra, y por ello pues se analizan algunas leyes, ¿no? La primera ley a analizar es la ley 11, de qué cosas puede ser fecha la vendida. Y en la que encontramos lo siguiente: compra vendida puede ser los hombres facer también de las cosas que no son ni parecen como las que son et se pueden mostrar. Esto sería como si uno hombre vendiese a otro el fruto de la alguna sierva que estuviese preñada o bestia o de alguna viña o tierra u otra semejante de estas. Ya reflejado en el castellano antiguo. Bueno, en este fragmento rescatado de su versión original, el castellano antiguo expresa las siguientes similitudes y aspectos tomados de la compraventa romana, siendo en primer lugar el hecho de que ya era objeto de compra no solo los bienes muebles e inmuebles, esclavos o lo que ya se convino, sino también aquello que podría estar al alcance de ser u obtener, como por ejemplo el tema de las redadas futuras mencionadas en el Digesto. De hecho, esta ley es casi como un sacado del Digesto, pues contempla los mismos ejemplos de caza y pesca y respetando las mismas obligaciones tanto por parte del comprador como por parte del vendedor. En cuestión a la ley 12, hay que tener en consideración de que se da por válida una compraventa realizada bajo una práctica engañosa, dolum, del vendedor, pero tal y como viene establecido en el Digesto, se obliga a este a responder por estimación del precio de la cosa y de los daños ocasionados al comprador, pues teniendo en cuenta el siguiente ejemplo: si me hubieses vendido una vasija diciendo que cabía en ella una cierta medida o que tenía cierto peso, si es menos lo que entregas, podré demandarte por la acción de compra. Pero si me hubieras vendido una vasija afirmando que estaba entera y no lo estuviese, quedarás obligado también a indemnizarme lo que hubiera perdido con ello. Por otro lado, otro ejemplo sería: si el vendedor obró con dolo malo en la cosa vendida, compete por ello al comprador la acción de compra, porque en este juicio debe ser estimado el dolo malo
de modo que el vendedor responda ante el comprador de todo aquello que prometió responder. El primer ejemplo, este, sirve igual tanto para la ley 23 y posteriores. Sobre la ley 13 de las 7 partidas, pues esta ley se refiere a la esperanza de un heredero de vender, ya no digamos hombre como tal, que todavía no tiene la propiedad y posesión de la cosa, pero que sí cuenta con tenerla mediante herencia. Y por otro lado, incluso los que mueren sin testamento, si hablamos de esa futura posesión de los bienes, ya mencionaba Gallo que el pretor establece muchos grados en los que conciernen a la toma de posesión, con mira de no dejar ningún muerto sin heredero, con una especie de confirmación de que concede la posesión de los bienes, al igual que también hace mención a que la posesión de los bienes de primeras nos hace propietarios de pleno derecho. Por otro lado, ya en derecho romano se dictaba que si alguno hubiese vendido una cosa ajena y en el tiempo intermedio resultase heredero del propietario de la cosa, se obliga a cumplimentar la venta. Aquí hay parecencias y al mismo tiempo una subjetividad en la clasificación del acto, es decir, en la compraventa romana se imponen las obligaciones, incluso se rige la obligación según el acuerdo de compraventa de mostrar los documentos hereditarios. Pero en las siete partidas, no obstante, ya tienen una conclusión algo dispar, y es que defienden que no debería ser válida una venta de dichos bienes donde hay esperanza de heredarlos. Contemplan el supuesto sacado de la compraventa romana, pero en este caso no terminan de considerar válida la misma. Ahora, más ejemplos que os podría poner sería la ley 14, que anuncia que no valdría la venta en caso de que la cosa no hubiera sido cuidada por el vendedor, aunque defiende ese hecho de fuerza mayor si se produjera a posteriori y a sabiendas de que el vendedor había hasta el momento cuidado el buen estado de la cosa. Además, consideran válida la compraventa en caso de los daños menores, y aquí se concibe la posibilidad de una actio quanti minori, por un lado, o responder de los daños ocasionados al comprador en el caso de fuerza mayor o inexistencia de mala fe, no restituir el precio contra la cosa y que el comprador no recupere el precio dado en propiedad, pues no es la culpa del vendedor. Y bueno, hasta el momento, como se ha podido observar, pues las leyes mencionadas de las siete partidas son casi como una mera traducción del latín al castellano antiguo del derecho romano, adaptado a la Edad Media española, casi como un calco, con todas las similitudes y fuentes de jurisprudencia romana y con apenas unas pequeñas modificaciones. Incluso se ve como una simplificación del contenido del digesto, donde muchas de las contemplaciones de los juristas romanos son omitidas y se limitan a centrarse en los aspectos básicos de cada ley en materia de compraventa y los casos dados dentro de la misma. Nos referimos a que dentro de la época en la que se redactaron las siete partidas, muchas de las figuras que se daban dentro del derecho romano ya no existían, como el pretor y los ediles curules, entre otros, dos determinantes también dentro de los contratos de compraventa. Dentro de la venta de los bienes heredados por los pupilos y la figura del tutor ejercía el control de dichos acuerdos. Solo hay que recordar el ejemplo establecido, por ejemplo, anteriormente en el análisis de Irnelio y Bárbaro. Ahora, vamos a poner otro ejemplo, y es prosiguiendo pues con la búsqueda de símiles a través de las leyes dispuestas en la quinta partida. A pesar de darse de dos formas distintas en la ley 18 y la ley 19, ambas guardan la misma peculiaridad sobre la venta de la cosa ajena, que el vendedor tiene posesión, y además en la ley 18 contempla hacer válida la compraventa en el caso de que el que tiene la posesión hubiera adquirido algún derecho sobre la misma. Por otro lado, se observa que estos dos puntos son extraídos del propio digesto, en que se menciona que si el vendedor no es dueño de la cosa, se obliga tan solo respecto a la evicción, con tal de que el precio haya sido pagado o se haya dado por ello una satisfacción. Además, Juliano ya decía que en casos de venta de cosa ajena a sabiendas, por ejemplo, el ejemplo de la ley 18, el vendedor no está exento de dolo y por ello quedará obligado por la acción de compra. Al igual que también opinaba Juliano, que si hubiese vendido a sabiendas una cosa ajena, ignorándolo yo, por ejemplo Juliano, ¿no?,
antes de que se reivindicase, ya habré de demandar con éxito por la acción de compra, por mi interés de que la cosa se hubiese hecho mía, pues aunque sea verdad que el vendedor solo está obligado a que el comprador tenga la pacífica posesión de la cosa y no a que se haga suya, no obstante, como debe responder de la ausencia de dolo, el que vendió una cosa ajena sabiendo que no era suya, al que lo ignoraba queda obligado. Esto, sobre todo si la hubiese vendido al que había de manumitir o dar en prenda. Lo que ya no se contempla en ninguna de ambas leyes es que el comprador podría conseguir el precio por acción de compra, porque no ha recibido la cosa por causa. Es decir, en las partidas no respetaba las obligaciones y dolo, tal y como lo escribían en el ligesto del vendedor en estas acciones. Pero por otro lado, el comprador empezaba a tomar responsabilidad por decisión y acto en caso de no ignorar lo que estaba comprando. El supuesto de que el verdadero propietario recupera la propiedad y posesión, el vendedor no regresa el precio al comprador, aunque sí dejaba abierta la posibilidad de demandar al vendedor por el precio. Otro detalle que aquí ya no observamos es la contemplación del callar como práctica engañosa, como se ha indicado anteriormente los aspectos de la compraventa romana en el tema de la bona fides y el dolum. Ni se impone el hecho de que el vendedor está obligado a dar a conocer al comprador cualquier defecto o vicio de la cosa. Se contemplan dos casos, uno en el que el comprador es conocedor y otro en el que no, pero no indican expresamente la obligación de informar del vendedor. Ahora, como he mencionado, la característica notable en el derecho romano, cuando los juristas romanos se referían a la compraventa, entre otras cuestiones, era que analizaban y plasmaban cada posible situación que pudiera darse dentro de la misma celebración del contrato, en el caso que fuera. Y aquí, sin embargo, en las siete partidas, se observan los hechos más simplificados y reducidos a situaciones más comunes de la época, a pesar de que se aprecia que estas están claramente inspiradas por las leyes romanas. La quinta partida, en particular a los contratos y obligaciones, en especial inspirada en la compraventa romana. Vemos otro ejemplo, por ejemplo, en la ley 20, indicando que la compraventa se celebrará en el caso de que el precio sea el determinado o en el que el vendedor señale uno menor al que dice el comprador, pero no superior, porque ante ese desacuerdo sería nula la compraventa. Para ello, señalan ejemplos similares a los que encontramos en el ligesto sobre la cosa vendida, y justamente hay que mencionar que esta ley se contrasta con el siguiente contenido, que es: la compraventa se contrae si hay acuerdo sobre el precio. Este es determinado y determinable. Sí que hay algo que no se refleja en esta ley de la quinta partida, que sí viene reflejado en el digesto, y es lo siguiente: el interés del comprador por tener la cosa, lo que a veces excede del precio. Si el interés del comprador es superior a lo que vale la cosa o la cantidad en que ha sido comprada, en este extremo, aunque no se refleje como tal en la ley, constituye una práctica que ha permanecido vigente a lo largo de los siglos hasta nuestra época presente, donde hoy lo conocemos en parte como inflación del precio, según el valor de la cosa para el interesado, que sería el comprador. Y en la compraventa romana ya lo contemplaban abiertamente desde un principio, lo que lleva a cuestionar si realmente se ha llegado a desarrollar algo completamente nuevo en materia de compraventa que no viniera ya mencionado ligeramente en el derecho romano. Al menos no se hizo hasta el derecho moderno y contemporáneo, dado que la Edad Media, de la Edad Media, muy pocas cosas serán las innovaciones o creaciones que se puedan destacar en materia de compraventa. Es algo novedoso el hecho de que en la Ley 17 estipulan que no pueden ser objeto de compraventa sustancias que puedan poner fin a la vida de las personas. No se llama innovación como tal, pero sí un punto a tener en consideración, sea por el proceso evolutivo de la sociedad o por los propios negocios mercantiles del siglo XIII, el mencionado en la Ley 22. Dadas las confrontaciones de la época y refiriéndose a la compraventa de armamento, incluso comercio de cosas de otra índole distinta al armamento, como por ejemplo el trigo. Aquí se puede dar el cierre de un punto relevante si recordamos en parte el origen de la compraventa, o sea, de la Antigua Venditio Romana, y las relaciones comerciales con extranjeros y la buena fe. Y aquí nos encontramos con un cierre casi absoluto en esos comercios con extranjeros, en este caso enemigos de la fe, todos los paganos, considerando esos actos no solo como compraventas no válidas, sino directamente actos de traición.
No hay que olvidar que en esta época la iglesia tenía un poder considerable en el feudo, además de la existencia del ya mencionado derecho canónico. Entonces, más que surgir una nueva norma o aspecto de la compraventa, surge una auténtica prohibición de realizar la misma bajo las circunstancias o condiciones mencionadas e impuestas. Ahora, una ley digna de resaltar también, que se mantuvo desde la compraventa romana hasta nuestro actual Código Civil, pasando por las siete partidas de Alfonso X, entre otras muchas, es la del daño provecho de la cosa vendida, después de perfeccionado el contrato, refiriéndose a las cosas fungibles, donde encontramos referenciado en la quinta partida la ley 23, la 24 y la 25, distinguiendo por un lado según medida y peso y por otro lado solo los fungibles sin relación al peso y medida o las que se hayan constituido en mora, lo cual tiene ya su origen y menciona el digesto, donde básicamente lo que se mantiene como responsabilidad del cuidado por parte del comprador, una vez tiene la posesión, claro, y aquello de lo que debía responder el vendedor en caso de mora de entrega o responsabilidad del cuidado de la mercancía. Otra ley objeto de mención es la ley 32, en la que se debe actuar con buena fe y en caso de que venda con vicios jurídicos o vicios materiales de la cosa, aquí se sigue conservando, aunque no se denomine como tal, el derecho del comprador de emplear la actio revitoria o incluso el pactus displicentiae. Por otro lado, otra característica que se aprecia de esta ley es que el vendedor puede llegar a responder del doble del precio o responder de los daños ocasionados al comprador, y en ello encontramos hoy en día esta ley en nuestro Código Civil, siendo otro claro ejemplo de permanencia a lo largo de la historia de la compraventa. O sea, el vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. Cabe mencionar, no obstante, en la ley 36 de la quinta partida, que refleja los casos en los que el vendedor no tiene obligación de hacer la entrega sana de la cosa al comprador, y quitando las situaciones de responsabilidad del comprador reflejadas en el gesto y mencionadas con anterioridad, además de la compraventa de las cosas que se pueden obtener, como los ejemplos de las redadas, de la caza y pesca. Las demás situaciones son prácticamente exclusivas del periodo que abarca el siglo XIII y las leyes escritas para aquel entonces, introduciendo pequeñas variantes como la acción de rebeldía por parte del comprador o de aquellas cosas que se apostasen a causa del juego. Son dos aspectos novedosos dentro de la materia, pues la primera suponía que la obligación del vendedor se podría ver suspensa en un juicio si el comprador no comparecía al mismo por la cosa, y por otro lado, el considerar una compraventa nacida de un acto que se celebre dentro de un juego, o sea, los dados en este caso. Yo te vendo mis zapatillas por unas tiradas a los dados, supongamos. Algo que también se añade al final de esta misma ley y que no contemplaron los juristas romanos es el hecho de que si la resolución del juez no fuera justa para el comprador, tomará partido la autoridad judicial. Bien, otra variación encontrada en la ley 37 es el hecho de que tras una compraventa posteriormente a la entrega de la cosa, si el rey se hiciera con la propiedad o posesión de la cosa, el vendedor no queda obligado a devolver la propiedad del precio al comprador. Lo único que puedo evidenciar del digesto, al margen de la acción en sí por parte del rey y el vendedor, es que puede enajenarse una cosa ajena porque hay compraventa, aunque esa cosa igualmente le pueda ser arrebatada al comprador. Con respecto a la ley 38, esta nace particularmente de las acciones romanas, como la actio revitoria, y de los pactos que se formaban a través de la buena fe contractual de la cláusula ex fide bona, como son la lex commisoria, indiema dictae y pactum displicentiae, contemplándose también los plazos para ejercitar las acciones. Para mejor ejemplo, adoptado de una de las cláusulas mencionadas, contamos con la quinta partida, la ley 40. Que básicamente es cuando el vendedor actúa indiema dictae, permitiendo que este cambie a otro comprador que le ofrezca mejor condición de precio. Por supuesto, se encuentran presentes las mismas obligaciones, como de dar a conocer al comprador la oferta superior de precio recibida por la cosa, incluso el hecho de que, si actúa con mala fe, el primer comprador tenga la posesión de la cosa,
como el ejemplo dado en esta ley de usar al hijo o siervo como segundo comprador a modo de engaño. No obstante, la primera afirmación de la mejora de la posición del vendedor se viene consolidando a través de los ejemplos señalados en los símiles reflexionados en las leyes anteriores de la quinta partida y lo convenido originalmente en el derecho romano, en concreto los pasajes sacados del Digesto. Por ello, ante lo anteriormente mencionado, hay un aspecto en el que hay en la ley 40 y uno pues hace mención a que algo que no se observa en el Digesto, y es que si hay prendas sobre el objeto queda prohibida la inclusión de la lex commissoria. En cuestión a la ley 43, la propia ley, por ejemplo, niega, sigo en las 7 partidas, la propia ley niega que tal acto se pueda ejercitar válidamente sobre la compraventa, y el acto se refiere a que no empeñe una cosa a hombres señalados que debe ser guardado, ¿vale? Pero realmente, si esta condición se diera efectiva, no estaríamos hablando de una compraventa como tal. No mucho menos. Aquí el vendedor quiere que se dé un usufructo sobre la cosa por parte del comprador, para que luego los propios herederos del vendedor puedan recuperar la cosa. Es cierto que hay una evolución no muy dispar entre el contrato de compraventa y el de arrendamiento, pero en este caso en particular no se acerca a la ejecución de alguno de ellos. Por ello se resalta lo que nos indica la compraventa romana. No puede entenderse que exista compra ni venta sin una cosa que se venda. Dentro de una compraventa se pueden dar cláusulas de venta, eso es cierto, al igual que la compra se hace bajo condición. Pero de la misma manera, informa el Digesto que en la venta de un fundo hay cosas de las que se debe responder, aunque no se mencionen, por ejemplo, de que no haya evicción de propiedad o de usufructo sobre el fundo vendido. En todo caso, la ley 43 solo se podría aplicar a cosas sagradas y religiosas, únicamente en el hecho de que no las vendiera, pero no de retornar a posteriori a los herederos del vendedor. Y se indica únicamente a modo de ejemplo, no como dando por hecho que sea factible. Lo que sí representa un aspecto positivo es que la propia ley niega que tal acto pueda constituir una compraventa válida. Eso sí. Ahora, otro caso distinto, por ejemplo, es el dado en la ley en la 44. Pero aquí se da el caso de que el heredero, una vez alcanzada la mayoría de edad, sí podría vender la propiedad, o sea, la cosa, y básicamente esta ley alude a las cláusulas que se dan o que se daban a menudo en derecho romano, donde se grababa por testamento al heredero la obligación de vender algo, que en este caso esta cláusula mencionada representa un ejemplo contrario. Pero bueno, lo que sí hay que tener en cuenta es la diferencia entre las responsabilidades del heredero con respecto al derecho romano, respondiendo de las deudas sin ser con el patrimonio, siendo las que se estipulan en la quinta partida. Siguiendo con más semejanzas entre las leyes de la quinta partida y las romanas, se observan más similitudes dentro de lo que es la compraventa de esclavos, o sea, los siervos, como la venta de una mujer esclava cuando se había acordado una doncella, por ejemplo, en cuyo caso se restituiría el precio y se devolvería a la mujer. La diferencia es que en derecho romano, en la compraventa romana, se exhibían multitud de situaciones y posibles casos en las compras y ventas de esclavos, y que en las 7 partidas estas se resumen a situaciones más básicas e incluso se sirven de leyes más generales como la 32, ya mencionada, y que se distancian de las leyes romanas solamente en estas dos siguientes leyes, la 45, donde se considera las futuras condiciones, el siervo esclavo como hombre vestido abrigado en un tiempo posterior a la compraventa, no refiriéndose únicamente tras la muerte del dueño del esclavo, sino incluso después de que este siervo fuera adquirido por otra persona, aunque también contempla el hecho de que si no lo aforrase hasta 4 meses por carta o por palabra, de allí en adelante queda el siervo libre aunque él no lo aforrase. Y por otro lado, relacionado con la anterior, la ley 46, aunque aquí se dan unos supuestos en el que el comprador, a pesar de que estipulara que el esclavo no pudiera ser libre ni se darían casos de los que sí podría acceder a su libertad, como por ejemplo vengar la muerte de su señor ante el asesino del mismo, pero no se aprecia ninguna referencia en estas leyes a la regulación manumisión del esclavo.
Por último, ya habiendo dejado el principio para el final, la base de las fuentes romanas y las siete partidas detalla la siguiente anotación ya, ya se escribe pues en castellano en nuestros tiempos sobre la compraventa en la quinta partida. Es ley 1, vendida es una manera de pleito que los hombres usan entre sí mucho y se hace con consentimiento de ambas partes por precio cierto en que se avienen el comprador y el vendedor, teniendo esta ley su origen en la definición básica de la compraventa romana, se adolentio venditio, como por ejemplo la otorgada por Gallo. Hay contrato de compraventa cuando se ha convenido el precio, incluso si el precio no ha sido aún pagado o haya sido dado en arras, pues lo que es dado a título de arras es una prueba de que la compraventa ha sido conclusa, lo que dije al principio de esta investigación. Por otro lado, el digesto expresa claramente que hay que identificar a un comprador y un vendedor para que haya compraventa, al igual que saber qué es la cosa objeto de compra y de venta. Entonces aquí observamos en las partidas una definición muy fiel, plasmada directamente de la compraventa romana y adoptada bajo los mismos principios de esta, pero con leyes posteriores modificadas de acuerdo a la sociedad de la Edad Media española y los factores de la Iglesia y el rey en las enajenaciones y la falta de figuras como el pretor y los ediles curules que se daban en el derecho romano. A su vez, la ley 2, ¿vale? La quinta partida dice que aquellos hombres decimos que pueden comprar y vender, que son tales que se pueden obligar a cada uno de ellos el uno al otro. Y por ello, lo que vendiese el padre al hijo, que tiene en su poder, o el hijo al padre, no valdría porque no pueden hacer obligación entre sí. Pues, aunque sean dos personas según naturaleza, según derecho son contados como una. Mas si el hijo hubiese ganado cosa de aquellas ganancias que son llamadas castrense vel quasi, castrense de tal... de tales cosas como estas, bien podría hacer venta a su padre. Volviendo a refugiarnos una vez más en el digesto, pues encontramos el origen de esta ley, pues también que también establece que entre el padre y el hijo no puede realizarse una compra sino únicamente respecto de las cosas del peculio castrense. Sin precio no hay venta, más no la entrega del precio, sino el acuerdo perfecciona la compraventa realizada sin escritura, tal y como dice Ulpiano. Con estos dos ejemplos anteriores se va a reflejar y aseverar la afirmación de que la quinta partida resultaba casi como un calco del propio digesto, como una traducción del latín al castellano antiguo con algunas modificaciones aplicadas al feudo de su periodo y que se han ido señalando y reflexionando a lo largo del análisis de las leyes anteriormente mencionadas, y con esto se pretende asimilar y aceptar ese recibimiento y parecido entre la compraventa romana y la actual establecida en nuestro actual Código Civil, todo lo que se ha ido conservando y a la vez cambiando desde su origen hasta nuestro periodo actual, como la entendíamos antaño y como la seguimos entendiendo ahora prácticamente sin haber variado ningún fundamento o haberse transgredido ninguna base de esta. Y sobre todo, como la concepción de esta nos permite seguir elaborando más aspectos novedosos que sean acordes a cada época y paso de los siglos sin a la vez distanciarse del concepto original de la compraventa romana. Ahora sí, vamos a entrar pues, en lo que es el punto culminante del análisis, ¿no? De la investigación, que sería pues, ya la recepción de la compraventa en nuestro actual Código Civil. Bien, bien. La compraventa romana ha ido dejando sus huellas a lo largo de la historia, pues, como hemos podido ver, hasta llegar a nuestro Código Civil. Su recepción ha sido en parte posible gracias a la recopilación del Corpus Juris Civilis llevada a cabo por los glosadores y comentaristas, conocidos como los juristas de Bolonia, y desde entonces se ha ido recopilando en obras como las Siete Partidas en el siglo XIII y analizada en el punto anterior, finalmente, he tratado, y otras también imprescindibles como la nueva recopilación del siglo XVI, donde se recogen todos los cuerpos legales hasta la fecha, al igual que todas las leyes promulgadas, y la novísima recopilación del siglo XIX, la cual tuvo su vigencia hasta que fueron aprobando posteriormente a las mismas la promulgación del Código Civil Español el 24 de julio de 1889. En todas las recopilaciones se aprecia que las leyes y soluciones romanas han sido necesarias y las que mejor contestaban a las necesidades de cada periodo histórico, porque al fin y al cabo todos los juristas estudian y se forman en el derecho romano para posteriormente adecuarlo a las realidades de cada periodo,
En cierto modo, en estos hechos se encuentra una parte de la evolución de la compraventa romana a través de los siglos hasta llegar a nuestro código civil. Al fin y al cabo, lo que más se refleja en todos los periodos posteriores a la Edad Media, incluso antes de la misma, son recopilaciones de las normas anteriores, principalmente romanas, en las que cada monarca incluía variaciones mínimas e ínfimas legislaciones novedosas para que estas quedaran constatadas como su legislación real, pero usando las mismas técnicas que los romanos y, como se ha mencionado anteriormente, sus mismas normas. Entre las variaciones se quiere hacer referencia a los contrastes, ya no solo a las concordancias que ya encontrábamos en las siete partidas. No obstante, no se ha variado en todos esos siglos de diferencia el carácter casuístico que poseía esa obra tal y como era por costumbre en el derecho romano. Hasta prácticamente finales de la Edad Moderna encontramos en todas las obras y algunas recopilaciones esos casos que generaban para poder dar solución a todos los posibles hechos que creaban los juristas romanos para a su vez resolverlos, algo que en cierta medida en los últimos siglos se ha ido desvaneciendo. Es importante tener en cuenta ciertos hechos históricos dados en España unos años antes de la promulgación del Código Civil Español, como en 1881, se buscaba introducir en este futuro nuevo Código Civil, considerado así en aquel entonces, las instituciones forales que fueran beneficiosas para el derecho general de los españoles, pero derogando parte del derecho supletorio romano, lo cual no fue aceptado, pero de haber sido así hubiera supuesto un cambio en la compraventa que hoy conocemos. Hay que señalar que entre las dificultades que atravesaba el país en ese momento, y la falta de acuerdo entre quienes impulsaban estos proyectos complicó la elaboración de nuestro Código Civil, donde por suerte no se derogó el derecho supletorio romano de aquel entonces, y en los años posteriores se fue articulando el Código Civil de la mano de Alonso Martínez, que tanto el código como el autor de estos resultaron reverenciados por el, en aquel entonces, ministro Canalejas. Una vez queda referenciada esta parte histórica del Código Civil, pues vamos a regresar a este derecho privado, a donde se constituyen los contratos de compraventa, sucesor del derecho romano. Con riesgo inicial de haberse podido dar la ocasión de derogarse finalmente, se logró preservar la concepción más original de la emptio venditio, dejando de lado, por supuesto, el modelo francés de Napoleón. Por otro lado, con la acogida del Código Civil, se acabó perdiendo la justicia del precio recogida en el Corpus Juris Civilis y que tan solo seguiríamos logrando encontrar en la Compilación Foral de 1973 de Navarra. Esta justicia del precio, ya comparada a las siete partidas, permitía la resolución del contrato de compra-venta si se probaba que la cosa había sido vendida a un precio inferior a lo considerado justo, a la mitad, y que el comprador obtendría la posesión una vez diera la propiedad del precio considerado justo al vendedor. Aunque ya se mencionó igualmente en puntos anteriores de esta investigación, resolución de contrato por parte del comprador tras pagar un precio superior al valor de la cosa o al precio justo. Ahora bien, este hecho hoy en día se ve reflejado en varias compraventas de cosas por las cuales se paga por un precio superior o que excede su valor original según sea el interés del comprador por tener la cosa. Se enfoca ahora este estudio entonces en la investigación en el contenido del Código Civil, en el que en cada uno de sus capítulos, dentro del título cuarto, donde se regula el contrato de compra y venta. Por entonces entramos en cómo se regula en el Código Civil y comparación pues, con la clásica emptio venditio. Sería el punto culminante de la investigación. Ahora, pues, la compraventa se regula en el Código Civil en el título 4, como he dicho ahora, y se divide en 8 capítulos, los cuales comprenden desde el artículo 1445 hasta el artículo 1537, lo que comprende un total de 92 artículos, entre los cuales encontramos todos los aspectos de la emptio venditio, como la naturaleza del contrato, la capacidad para comprar y vender, de los efectos del contrato, las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, la resolución de la venta y la transmisión de créditos y demás derechos incorporales. En el capítulo primero de la naturaleza y forma de este contrato, que comprende desde el artículo 1445 hasta el artículo 1456, tenemos las primeras evidencias de su descendencia romana. El artículo 1445 establece que, por el contrato de compra-venta,
uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Coincide con la compraventa romana en que el precio sea en dinero, como bien defendían los proculeyanos, frente a los sabinianos, cuyo ejemplo se reflejó en el surgimiento de la compraventa romana, y como bien reflexionaba Gallo en sus instituciones jurídicas. Y aprovechando esta referencia a la versión sabiniana que denotó Gallo en su obra, destaco que el artículo 1466 del Código Civil sí que considera que el precio sea otra cosa que dinero, eso sí, siempre que el valor de la cosa dada en precio no exceda del dinero, al del dinero. Por lo cual, aunque la versión más aceptada y oficial en la compraventa romana no esté de acuerdo con esta permisión dada en el Código Civil, sí que se contemplaba por los sabinianos en su concepción de la compraventa y que al final sí cobró cierta validez en la actual, establecida en nuestro Código Civil. Ello no obsta, sin embargo, que la diferencia entre una permuta y la venta siga conservando la misma consideración que le dieron los juristas romanos. Pero el hecho de que no caiga en el olvido la versión sabiniana en el artículo 1466 del Código Civil supone una pequeña innovación que integra un desagravio en la compraventa. Sigue latente igualmente en ambos artículos mencionados el ius gentium, en lo referente a los negocios con extranjeros, pues es vinculante para ambos. Se ha mencionado uno de los requisitos del precio, impecunia numerata, pero hay que considerar más requisitos como el certum, que lo encontramos señalado en los artículos 1447 y 1449 del Código Civil, y que tanto en la emptio venditio como en la compraventa actual se admite como precio cierto aquel que queda al arbitrio de un tercero, también que quede fijado en el momento del acuerdo. Poniendo de ejemplo las palabras de Ulpiano, es válida la compra así concebida en cuanto tú la has comprado, por el precio que tenga en caja, y también, si alguno comprase de este modo, tengo comprado un fundo por 100.000 sestercios y en cuanto demás lo vendiese, vale la venta y se integra al momento, pues tiene un precio cierto. Un último ejemplo pues sería cuando a causa de donación el que vende pone un precio a la cosa que no ha de exigir, no se considera que vende, lo cual quiere decir que el precio cierto, además de tiene que ser verum, o sea verdadero, que es otro requisito que debe reunir el precio y que se mantiene desde los romanos hasta la actualidad. Por otro lado, y es algo de lo que hice clara mención en el punto anterior, en nuestro Código Civil no se recoge el precio justo, justum, que de darse el caso de que lo acogiéramos en nuestra normativa vigente y lo aplicáramos a las compraventas actuales, podría suponer una nueva forma de regulación de estas en nuestro país. Prosiguiendo con los artículos siguientes, en el artículo 1450 del Código Civil, de conformidad con el dictamen romano, se determina la perfección de la compraventa en el acuerdo sobre la cosa y el precio, lo cual reflejó igualmente Gallo. En el artículo 1453 del Código Civil se aprecia que tiene su antecedente en el Pactum Degustationis, el cual otorga la garantía de poder comprobar que la mercancía cumple con las condiciones adecuadas, mientras que el artículo 1454 del Código Civil recoge las arras penitenciales que, como bien indica el artículo, conlleva a que el comprador pierda la cosa o que el vendedor quede obligado a responder del doble. En cuestión al artículo 1455 del Código Civil, hemos de considerarlo como propio de nuestra normativa actual, y sobre el artículo 1448 del Código Civil y el 1452 del Código Civil, en cuestión a las cosas fungibles y la consideración o no de su venta en base a su precio, a su peso, perdón, número o medida, sí que guarda especial relación con un pasaje establecido en el digesto, entre los cuales se generaba una multitud de similitudes y concordancias, y la venta por precio cierto de líquidos, granos que se han medido, pesado o contado, a su vez para dar más sentido a lo último establecido en el artículo 1452 del Código Civil, que además acoge en parte la doctrina romana del periculum, en parte. Otra aclaración mencionada en el digesto es que el vendedor está obligado por la acción de compra, aunque hubiese ignorado que la medida del fundo era menor,
lo cual acredita lo establecido en el artículo de que no se imputará el riesgo al comprador hasta que hayan medido la cosa, aunque esta interpretación es variable según el contenido posterior del Código Civil, donde no se observa ya la consideración de riesgo. No obstante, sí se destacan ciertos aspectos novedosos no dados en el derecho romano de acuerdo a nuestra época actual, y es lo mencionado en el artículo 1448 del Código Civil sobre la cosa vendida en determinado día, bolsa o mercado. Este hecho supone un avance dentro de lo que resulta la compraventa de cosas fungibles, como regular estas situaciones de los valores de bolsa, eso sí, al margen del peso, medida o cuenta. Sí que no deja de ser cierto una vez más que nos hemos servido de unas bases y unos supuestos romanos para incluir algo de nuestra época actual que se pudiera regular dentro del mismo rango que lo ya establecido y considerado por los juristas romanos. Ahora bien, en el capítulo segundo de la capacidad de comprar, para comprar o vender, que comprende desde el artículo 1457 del Código Civil hasta el artículo 1459 del Código Civil, en cambio no refleja prácticamente en ningún punto de su contenido aspecto alguno sacado del dictamen romano como tal, pero con afán de ir más allá del estudio concreto y superficial, sí que debe constar en los artículos 1458 y 1459 del Código Civil, donde se exponen las disposiciones de los límites y prohibiciones de la capacidad para ejercer estas acciones. En el caso del artículo 1458, la disposición de quién sí puede hacerlo entre los cónyuges, hay que adentrarse en lo que ya reflexionaban los juristas romanos y que posteriormente se reflejó en las siete partidas, en el hecho de que exponían los casos y supuestos en los que entre el padre y el hijo no puede realizarse una compra, sino únicamente respecto a las cosas del peculio castrense. Porque aquí está el punto de partida del objeto de estudio del capítulo segundo de nuestro actual Código Civil, igual que se aprecia un avance establecido en la consideración de que los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente, que resulta claro manifiesto de un progreso con respecto a la emptio venditio romana, o sea, la compraventa romana, en términos de equidad e igualdad, donde deja en el pasado esa figura del pater familia. Y también debe remarcarse que en el caso de que siguieran existiendo los esclavos hoy en día, tal y como se concebía en el derecho romano, estos no tendrían capacidad de comprar en nombre o por estricta orden de su señor, si solo se atiende a lo establecido en el artículo 1459 del Código Civil, a modo de hipótesis. Asimismo, este capítulo evita actos basados en mala fe, en dolum, evitando fraudes o perjuicios sobre los intereses de cada parte. Muy buenas, Kajima, bienvenida. Estoy hablando pues de la compraventa romana y su recepción en nuestro actual Código Civil. Hoy toca tema jurídico. Aprovecho para dar un traguito. Y feliz domingo. ¿Eh? Clases de abogado, pero gratuitas. ¿Has visto? Gratuitas. Y bueno, con tu permiso voy a ir prosiguiendo. Gracias por pasarte y bueno, si consideras interesante, eres bienvenida de quedarte. Ahora bien, en el capítulo tercero, ya hemos sacado el capítulo segundo, ¿no? El capítulo tercero de los efectos del contrato de compra y venta, cuando se ha perdido la cosa vendida, que comprende únicamente el artículo 1460 del Código Civil, en el cual se establece que si al tiempo de celebrarse la venta se hubiese perdido en su totalidad la cosa objeto de la misma, quedará sin efecto el contrato. Pero si te hubiese perdido solo en parte, si se hubiese perdido solo en parte, perdón, el comprador podrá optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, abonando su precio en proporción al total convenido. El presente artículo difiere en gran medida del veredicto u opinión de los juristas romanos. Gracias, gracias.
Porque tal y como ya se ha expuesto con anterioridad en la presente investigación que he ido haciendo a lo largo de casi estas 2 horas, casi, según el digesto, el vendedor estaba obligado a guardar y cuidar de la cosa, o sea, la mercancía, hasta que el comprador tomara posesión de esta, momento en el cual se cumplía el contrato y respondía del riesgo del daño de la cosa, con algunas excepciones como aquellas por fuerza mayor. Sin embargo, en el Código Civil se limita a dejar el contrato sin efecto, algo que se torna simplemente una solución vaga y vulgar. El hecho de que el comprador se ofrezca igualmente la solución de reclamar la parte existente no cambia la escasa solución que se propone. Esta ley es un reflejo de lo ya comentado sobre el análisis de las 7 partidas de Alfonso X, del cambio que se empezaba a producir en aquel entonces sobre la responsabilidad del vendedor respecto al derecho romano. Ahora bien, en el capítulo 4 de las obligaciones del vendedor, que consta de 3 secciones y que comprende desde el artículo 1461 del Código Civil hasta el artículo 1499 del Código Civil, en primer lugar se hace de notar ya la evidencia citada anteriormente de la falta de obligación por parte del vendedor de guardar, cuidar la cosa como se dictaminaba en el derecho romano. La sección primera, disposición general, en su artículo 1461 del Código Civil, presenta la misma obligación del vendedor que en derecho romano, que es la entrega y saneamiento de la cosa. La sección segunda, de la entrega de la cosa vendida, vemos plasmado el vacuam possessionem tradere, y que el Código Civil prosigue este ámbito con la perspectiva romana, en que es requisito necesario para la transmisión de la propiedad la entrega de la cosa y no solo el propio contrato de compraventa en sí. En el artículo 1462 del Código Civil de esta sección cabe señalar que cuenta con un progreso, una evolución en comparación con su antecedencia romana, y es la inclusión de la figura del notario, en concreto cuando se refiere cuando se haga la venta mediante escritura pública. Por otra parte, en el artículo 1463 del Código Civil, siguiendo el criterio romano, permite la traditio simbólica como entrega de la cosa, es decir, que dicha tradición puede considerarse real o ficticia, bajo conformidad de los contratantes. En relación con el artículo 1097 del Código Civil, dentro de las obligaciones del comprador consta, uy, que ha sonado aquí. Manuel, buenos días, muchas gracias por esa sub. Muchas gracias por esa sub. Si te quedas esperando, guapo tú. Si te quedas esperando un ratito, acabo el punto y te dedico unas frases. ¿Vale? Acabo el punto que estoy ahora expresando y te dedico unas frases. Y creo que, como iba diciendo, el artículo 1997, que guardaba relación, eso, dentro de las obligaciones del vendedor, consta el entregarse los accesorios, aunque no se hayan mencionado. Por ejemplo, en la compraventa de una casa. Hombre, yo sigo, pero me queda un buen rato todavía, mucho me de qué hablar todavía. Así que en cuanto acabe el punto, la dedico. Aunque no se hayan mencionado, por ejemplo, la compraventa de una casa, del cual se obtiene el claro ejemplo de símil del digesto. Si se vende o se hace un legado de una casa, solemos decir que son de la casa aquellas cosas que se tienen como parte de la casa y por razón de la misma. Por ejemplo, el brocal del pozo. Y como bien ha adquirido el artículo 1468 del Código Civil, todos los frutos pertenecerán al comprador desde el día en que se perfeccionó el contrato. Ante ello, es muy importante expresar toda cosa objeto de la venta en el propio contrato, en caso de que parte de estas no quiera el vendedor que pasen a posesión del comprador, como por ejemplo un mueble en concreto de la casa o un cuadro que el vendedor quiera conservar y llevarse de la propiedad. En la sección tercera del saneamiento se contempla el caso de evicción por los defectos o gravámenes ocultos de la cosa vendida y en esta sección, desde el artículo 1475 hasta el artículo 1483 del Código Civil. Se regula de forma similar a como venía regulada la evicción romana, concordando ambas en que la garantía por evicción atribuye una prolongación de la obligación del vendedor de entregar la cosa,
tal y como ya se ha referenciado en los puntos iniciales de esta investigación en la compraventa romana, como ya había sido contemplado con anterioridad este aspecto por el propio Juliano. Se pactaba una stipulatio duplae en la que el vendedor respondía del doble del precio cuando la cosa le fuese arrebatada al comprador. A su vez, y adentrándonos en la bona fides y el dolum, ambos de derecho romano y artículo 1475 del Código Civil, contemplan el recurrir a la acción de compra actio empty, siempre que el vendedor actúe de mala fe. Otro aspecto por destacar, por lo general, es que resulta curioso que en términos de plazos, para las acciones tanto en derecho romano como en nuestro actual Código Civil, estos son parejos. En cuestión al saneamiento por los defectos o gravámenes ocultos de la cosa vendida, o sea, lo que es desde el artículo 1484 hasta el artículo 1499 del Código Civil, se rescata de la herencia romana la actio reivindicatoria y la actio quanti minoris, coincidiendo también en el plazo de 6 meses para ejercitar la primera y el plazo de 1 año para la segunda. Es importante mencionar a estas alturas de la presente investigación que el paso de incorporar los vicios por defectos fue dado por los ediles curules a lo largo de la configuración de la emptio venditio, o sea, de la compraventa romana. Se observa, pues, que los mayores hechos causantes del progreso de la compraventa se dieron en sus primeros siglos dentro del derecho romano y estos antecedentes romanos son reflejados en los artículos mencionados, entrando en detalle en el caso de los animales vendidos, abarcando desde el artículo 1491 del Código Civil al artículo 1499 del Código Civil, y hay un aspecto en particular al que hace mención el digesto. Si perecieron los ganados por contagio del enfermo, habrá de responder del interés del comprador en que se vendiese cosas idóneas. Se presentan varios supuestos objetos de reflexión y el primero, el artículo 1494 del Código Civil, considera nulo el contrato de venta de animales y ganados con enfermedades contagiosas, pero no ofrece ninguna garantía ni respuesta al caso representado por el digesto. El segundo, las opciones de acto reivindicatoria y la actio quanti minoris no protegerían los intereses del comprador, ni serían efectivas una vez se produjera el caso planteado por el digesto, por lo que el artículo 1496 del Código Civil y en parte la solución que ofrece el artículo 1495 de será responsable de los daños y perjuicios es la que más se asemeja al interés del comprador, pero no se ve reflejada para este caso en particular, aunque no la descartemos como la más factible resolución, probablemente. Ahora, el tercero es que el artículo 1497 del Código Civil menciona la muerte del animal comprado, pero no contempla mínimamente el caso planteado. Y por último, el artículo 1498 del Código Civil, ante el caso planteado, supone una injusticia clara para el interés del comprador, además de una achaco a la vaga solución moderna a los problemas, o sea, en varias materias ya en el ámbito contractual. Ni siquiera el acto de que se pueda revocar el contrato mediante la novación es resolutorio para el caso planteado. Se aprecia entonces, ante este argumentado, que en todos estos artículos no se da la solución directa, justa y válida a un caso ya propuesto por los juristas romanos. A lo que conlleva analizar que en este caso aprender de una investigación del derecho clásico puede alentarnos a descubrir vacíos que rellenar con nuevas regulaciones, o sea, artículos que den solución a supuestos como el descrito y que desarrollen una repercusión positiva, constructiva en la futura regulación de los contratos en nuestro país. Ahora, una última consideración referente al capítulo 4 sería la innovación adherente a las costumbres de nuestra época actual, el registro de la propiedad, la inscripción en el mismo. En el capítulo 5 de las obligaciones del comprador, que comprende desde el artículo 1500 hasta el 1505 del Código Civil, si empezamos por las similitudes, observamos que en el artículo 1500 del Código Civil se establece que el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por el contrato. Si no se hubieran fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en el que se haga la entrega de la cosa vendida, tal y como se constató en los aspectos de la compraventa romana, de la emptio venditio. La principal obligación de este es la de transferir la propiedad del dinero, el pago del precio de la cosa, aunque en la emptio venditio se podrían establecer determinadas cláusulas en el contrato. No obstante, fuera de las cláusulas como tal, hay que contemplar el contenido
en el artículo 1501, ligeramente contemplado ya en el derecho romano. Entran en esta acción las siguientes cosas. En primer lugar, el precio en que se vendió la cosa, igualmente los intereses del precio después del día de la entrega de la cosa, porque disfrutando ya el comprador de la cosa, es muy justo que pague los intereses de precio. Aunque no en todas las mismas circunstancias que el artículo, cuyo total de contemplaciones de que el comprador tiene la obligación de pagar intereses se establecen en los siguientes casos. Si así se hubiera convenido, si la cosa vendida y entregada produce fruto de o renta, si se hubiese constituido en mora con arreglo al artículo 1100, y bueno, y para el caso en concreto, si el comprador hubiese incurrido en mora según el digesto, debe estimarse el precio de que tenga cuando se demande y en el lugar en que sea menor. Se considera que hay mora del comprador si ninguna dificultad hay por parte del vendedor para la entrega, sobre todo si estuvo dispuesto a entregar en cualquier momento. Como se aprecia, aquí se distancia un poco nuestro Código Civil de lo que predecía el digesto y va más allá en los intereses al comprador, pero no por ello significa que los juristas romanos no hubieran considerado ya estos supuestos, como se ha señalado recientemente en este punto que nos estamos tratando. Aunque dentro de estas obligaciones de comprador, nuestro actual Código Civil no acoge el periculum emptoris, que es el riesgo del comprador. Otro aspecto a tener en cuenta que se encuentra distanciado entre ambos derechos es el establecido en el artículo 1503 del Código Civil. Si el vendedor tuviera fundado motivo para temer la pérdida de la cosa inmueble vendida y el precio, podrá promover inmediatamente la resolución de la venta. Ante este capítulo y el anterior de las obligaciones del vendedor, resta comentar que ya desde las siete partidas se fueron haciendo cada vez más latentes ciertos cambios en las obligaciones y posturas de ambas partes. Este tema ha supuesto y sigue suponiendo un objeto de reflexión entre los juristas hasta la actualidad, al igual que lo seguirá siendo en un futuro, y es de los aspectos y debates que más pueden acarrear cambios en la futura regulación del contrato de compraventa en nuestro Código Civil. Al igual que ha sido y es frecuente objeto de reflexión quién asume o quién debería asumir los riesgos, según los casos que se expongan como el contrato de compraventa, Ahora, en el capítulo sexto de la resolución de la venta comprende desde el artículo 1506 hasta el 1525 del Código Civil y consta de dos secciones, la primera el retracto convencional y la segunda del retracto legal. Según establece el artículo 1507 del Código Civil, el retracto convencional tendrá lugar cuando el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida, lo cual tiene su origen en el pactum retrovendendo del derecho romano, del cual solo podrá hacer uso pagando el mismo precio u otro precio por fijar, lo cual estaría en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1518 del Código Civil, ya que estos gastos de los que hace mención el artículo podrían equivaler a lo que se refiere el derecho romano con el otro precio por fijar. A todo esto hay un factor importante que no podemos obviar y que a su vez constituye un objeto de reflexión en la normativa y que junto con otros aspectos mencionados se ha perdido en este título del Código Civil, y es lo que en ocasiones se denomina la otra cara de la moneda, el pactum de retroemendo, en el cual el comprador se reserva el derecho de obligar al vendedor a comprar nuevamente la cosa. Esto reafirma lo que se lleva especulando desde las siete partidas, y es este cambio en las obligaciones e incluso derechos de ambas partes, comprador y vendedor, viéndose el vendedor más favorecido a lo largo de estos últimos siglos de lo que estuvo en el derecho romano en materia de compraventa. Volviendo al retracto convencional, para que el vendedor pueda constituir dicho retracto, debe expresar esta condición en la compraventa, y como bien establece el artículo 1520 del Código Civil, el vendedor que recobre la cosa vendida la recibirá libre de toda carga o hipoteca impuesta por el comprador, pero estará obligado a pasar los arriendos que éste haya hecho de buena fe y según costumbre del lugar en que radique. Además, el retrato convencional puede ser llevado a cabo por los herederos del vendedor, o sea, mortis causa. Sobre la sección segunda, el retrato legal, ius protomiseus, se constituye como una característica dentro de la compraventa actual que no fue adoptada en el derecho romano, por lo cual su regulación en el Código Civil no guarda similitud, concordancia, descendencia o mejora de la compraventa romana, y en esta investigación en particular no constituye objeto de estudio y o análisis.
Con relación al capítulo séptimo, la transmisión de créditos y demás derechos incorporales, que va desde el artículo 1526 hasta el 1536 del Código Civil, vemos la concesión de, perdón, vemos la cesión de derechos reales. En este punto, en lo referente a que el derecho romano podría considerar derechos incorporales, se podría citar las sociedades a las que se refería Gallo, además de las cosas tangibles como las herencias, el usufructo y las obligaciones. Aun así, de este punto apenas se podría relacionar singularmente con la compraventa romana el contenido de los artículos 1531, 32 y 33 del Código Civil, ya que en materia de herencia el derecho romano sí que contemplaba ciertos supuestos sobre los bienes heredados y vendidos. No debemos olvidar que aunque ciertos aspectos actuales no hayan progresado desde la emptio venditio clásica, sino que se han configurado en nuestra actualidad, las ideas y de su concepción también provienen de que los juristas romanos nos allanaron el camino y nos dieron las herramientas necesarias para crearlos, como determinadas compraventas especiales, como la compraventa de bienes inmuebles a plazos, y además recordemos que la compraventa puede ser civil o mercantil. Ahora bien, antes de entrar en el último punto a tratar y de llegar a las conclusiones y hablar sobre cómo se regula en el Código Civil catalán y comparación con la clásica emptio venditio, vamos aquí a agradecer al Manuel su sub. Espero que siga ahí presente. Así que Manuel, esta tela de ICO. Hidratación, sí, sigue presente. Ay. Venga, vamos, que me lo curro, no te aburro haciéndolo. El burro, solo hago que suene puro y claro, acaparo la felicidad de tu regalo, que amparo y resguardo a buen recaudo, no sonaré rudo ni raudo, a cambio solo aplaudo con palabras y con rimas la ilusión que disparo, gracias colega por tu sub, lo suelto, y que sepas que en alegría me voy envuelto, soy dragón, quiero volar en libertad, traigo fuego y luego quemaré la ciudad entre las llamas, verás majestuosidad, soy RD y agradezco tu suscripción al canal. Y como se me ha hecho corto. Suscripción cae del cielo, casi me dejas de hielo. De punta tengo los pelos, pero porque no lo esperaba. Y por tu donación me esmero. Agradezco lo primero, este regalo certero que tanto deseaba. Aprecio que aprecies mi esfuerzo en este camino. Aprecio que valores mi tipo de contenido. Aprecio, camarada, ser tu escogido. Aprecio que quieras compartirlo conmigo. Bienvenido a la familia, te quití si te espera. Espero divertirte de la mejor manera. Llámame RD o como prefieras. Le da igual como me llames siempre que me veas. Sí, hacía tiempo que no coincidíamos. Esto es mutuo. Gracias por tu sub. Mil gracias por tu sub. Y ahora sí, voy a proceder ya al último punto sobre la compraventa romana y su recepción en nuestro actual Código Civil, hablando en concreto ahora del Código Civil catalán, y luego ya daré paso a las conclusiones y con ello acabaré. Aunque parece que quede poco, todavía queda largo camino. Y bueno, como estaba decía, además de nuestro actual Código Civil, también se mantienen claras evidencias de la descendencia del derecho romano en materia de compraventa en el Código Civil catalán, donde han permanecido sin experimentar grandes alteraciones sus características y regulación marcadas por la herencia romana y cuyas similitudes adquieren relevancia de ser expuestas. La compraventa pues, se regula en el Código Civil catalán, en el Llibre sisè, Obligacions i Contractes,
títol segon, tipus contractuals, capítol 1, contractes amb finalitat transmissòria, secció primera, contracte de compravenda. Y la definición de esta en el artículo 621-1, es que mi pareja es catalana y le estaba preguntando si lo he dicho bien. Es muy similar a la definición del Código Civil Español y dispone la misma descendencia romana. La compravenda es el contracte pel qual el venedor s'obliga a jurar un bé conforme al contracte i a transmetre'n la titularitat sia del dret de propietat o dels altres drets patrimonials segons la seva naturalesa i el comprador s'obliga a pagar un preu en diners i a rebre el bé, destacando su coincidencia en que el precio sea en dinero. Ahora, en cuestión a la determinación del precio, o sea, artículo 621-5 del Código Civil Catalán, determinación del preu, en sus apartados 1, 2 y 3 y 4, el apartado 5 se refiere a la compraventa de consumo y por eso no lo reflejo, mantiene el criterio romano bastante latente y también coincide en parte con el de nuestro código, o sea, nuestro actual Código Civil, estableciendo como precio cierto aquel que queda al arbitrio de un tercero, también que quede fijado en el momento del acuerdo, y poniendo de ejemplo las palabras de Ulpiano: es válida la compra así concebida, en cuanto tú lo has comprado, por el precio que tengo en caja, y también si alguno comprase de este modo, tengo comprado un fundo por 100.000 sestercios, y en cuanto más lo vendiese, vale la venta y se integra al momento, pues tiene un precio cierto. O sea, un ejemplo que puse anteriormente. Ahora, en el artículo 621-7, sobre el deure de información, o sea, el deber de información, ¿vale? Es más, más fiel al derecho romano, poco encontraremos, ya que el deber de información sobre la cosa, sobre la mercancía, el estado y características de la misma, por parte del vendedor es uno de los aspectos más mencionados dentro de la compraventa romana, de la intio venditio. También lo exponía Cicerón al afirmar que el vendedor está obligado a dar al comprador cualquier, a conocer al comprador, perdón, cualquier defecto o vicio de la cosa, y el deber de la información es característico de la actuación en bona fides. En los aspectos de la compra-venta romana, buscando evitar el dolo en la relación precontractual, ya que la desinformación impide el debido conocimiento de la acción que realiza al comprar y que solo oculta la eficiencia de la cosa, con único afán de conseguir la propiedad del precio, o sea, el dinero, que se traduce en una compra-venta carente de veracidad, tanto que en el digesto se exponen casos en los que el vendedor debe dar a conocer al comprador las características de la cosa. Además, según escribió Labeón, la oscuridad de un pacto antes que al comprador debe perjudicar al vendedor, que lo ha expresado, pues pudo haberlo expresado con mayor claridad desde el primer momento. Sirviéndose estos ejemplos, también para los estipulados en la siguiente subsección, en el artículo 621-9 del Código Civil Catalán, que son obligaciones del vendedor, que son las obligaciones del vendedor. Analizando la sucesión segunda, donde se encuentran más evidencias de la descendencia romana en la compraventa del Código Civil Catalán, en el artículo 621-10.2 sobre la obligación de entrega, en el presente artículo, al igual que en la intio venditio, el vendedor debe entregar la cosa como estaba acordado en el contrato, o según indica también el digesto. Se entiende entregada la posesión de las mercancías depositadas en almacenes o graneros si se entregan las llaves ante los mismos. Una vez realizado este pacto, al instante adquiere el comprador el dominio y posesión, aunque no hubiese abierto los almacenes, y si las mercancías no fueran del vendedor, comenzará también la usucapión. En cuestión al ya mencionado periculum emptoris, que es el riesgo del comprador, que actualmente no encontramos en nuestro Código Civil, sí que ha conseguido mantener su origen romano y llegar hasta el Código Civil Catalán, viéndose reflejado en el artículo 621-17-18 y 19 sobre la transmisión de riscos, o sea, la transmisión de riesgos. Para esta comparación hay dos buenos pasajes del digesto en los cuales se exponen los casos del riesgo según lo contempla Ulpiano, como la pérdida o deterioro del bien, como reflejan los artículos del Código Civil Catalán, no solo los que responde el comprador, sino también aquellos riesgos que entran en la responsabilidad del vendedor en caso de que se produzcan,
Con relación a los efectos de la transmisión de los riesgos en caso de que suceda como en el primer caso planteado por Ulpiano y sea el riesgo del comprador, esto no extingue la obligación de pagar el precio, tal como refleja el artículo 621-19 del Código Civil catalán. Vamos a ver si lo digo bien. La pérdida, el deterioramiento o el daño del B posteriores a la transmisión del riesgo al comprador y no imputables al vendedor no extingueixen la obligación de pagamento del preu. En la subsección tercera, ya no he dicho ni bien, en castellano siquiera, la conformidad del B al contracta, encontramos otro caso de concordancia con el derecho romano en materia de compraventa, en el artículo 621-23. Exigencia y momento de la conformidad, donde se establece que el vendedor responde de toda falta de conformidad del bien que existía en el momento de la transmisión del riesgo. Es decir, que aquí nos encontramos con un caso en el que el comprador puede hacer uso de la actio revisitoria demandando la devolución del precio contra la restitución de la cosa. Además, este artículo se puede relacionar con la actuación en dolo de la transmisión de la posesión de la cosa, ante lo cual no solo ha de responder por dolo, sino también por culpa. Ahora, entrando en la subsección cuarta de obligaciones del comprador, se observa que son las mismas que en la compraventa romana: pagar el precio de la cosa y recibir el bien, o sea, la cosa y los accesorios relacionados o que formaban parte de este, tal y como establece el artículo 621-31 de obligaciones del comprador, el 621-32 y el 621-34 de recepción del bien. Ahora, tanto la compraventa romana como la compraventa regulada en el Código Civil catalán contemplan ofrecer una parte del pago de la cosa comprada previa a la entrega de la misma. Por último, cabe analizar la similitud que guarda la compraventa romana con la subsección quinta, que son los remedios del comprador y del vendedor, donde el comprador y el vendedor, en caso de incumplimiento de las obligaciones de la otra parte contratante, pueden exigir el cumplimiento específico, de acuerdo con el contrato, que en el caso del comprador incluye la reparación o sustitución del bien no conforme, suspender el pago del precio o, en el caso del vendedor, el cumplimiento de sus obligaciones, resolver el contrato, reducir el precio, en caso del comprador, reclamar la indemnización por daños y perjuicios. Encontramos contempladas estas acciones en más de un caso y o supuesto planteado en el derecho romano que guardan una cercana concordancia. Como por ejemplo, si un vendedor de vino hubiese incurrido en mora por la entrega, debe ser condenado al mayor precio que tuvo el vino, sea en el momento de la venta, sea en el de la condena a sí mismo al mayor precio que haya tenido, sea en el lugar en que se vendió, sea en el de la demanda. Y por otro lado, también contamos con el ejemplo de si te vendí un solar en cierto precio y te lo entregué para que edificado una casa me devolvieses la mitad, es verdad que puedo demandar por la acción de venta tanto para que edifiques como para que me devuelvas la casa edificada. Así pues, siempre que por la venta te hubiera quedado algo, es evidente que yo tengo la acción de venta. Ante lo anteriormente expuesto, se observan claras evidencias de la herencia romana en la regulación de la compraventa del Código Civil catalán, donde se aprecian ciertas diferencias con el Código Civil español, dentro de la relación que guardan ambos con la compraventa romana, o sea, con la emptio venditio. Como se ha señalado, por ejemplo, de la transmisión de los riesgos, al igual que el contenido establecido en cada artículo analizado, se encuentra bastante similar a lo que ya venía establecido en el derecho romano. Bueno, bien, hasta aquí lo que es la investigación en sí de la compraventa romana y su recepción en nuestro actual Código Civil, donde se ha establecido un análisis y diversas reflexiones. Y pasamos ahora pues a la parte de las conclusiones de todo lo que vengo diciendo a lo largo de estas dos horas, ¿vale? Primera de las conclusiones es que la compraventa romana y su recepción en nuestro actual Código Civil ha constituido una revolución, un motor de avance y prosperidad. En general, el derecho romano
en el cual se integra la compraventa romana, ha llegado hasta nuestra época gracias a juristas de Bolonia en el siglo XI, quienes contribuyeron a que la gran obra, Corpus Juris Civilis, no de Justiniano, no cayera en el olvido, y por ello en la actualidad la sociedad pueda hacer uso y disfrute de todos los beneficios y avances que, gracias a la propia configuración y concepción de la compraventa romana y su constante evolución, se han conseguido hasta la fecha. En cuestión a las 7 partidas, puedo señalar cambios, cosas que se perdieron y otras que se sustituyeron, como mi investigación ha venido pues, relatando hasta el momento, pero las innovaciones como tal, al menos hasta la época o periodo histórico que analizo ahora, son prácticamente inexistentes. Lo que me lleva a corroborar que cada vez más la magnificencia de la obra llevada a cabo por los juristas romanos, pero también nos encontramos en ese momento en la juventud de esta investigación, por lo que se siguió exprimiendo el jugoso contenido de la compraventa, su evolución en la sociedad y cómo esta puede seguir determinando la futura regulación de este contrato en nuestro país, observándose ciertos cambios cercanos a considerarse innovaciones en la materia. Por otro lado, con respecto a la ley 38 de las 7 partidas, esta nace particularmente de las acciones romanas como la actio revidatoria y de los pactos que se formaban a través de la buena fe contractual, de la cláusula ex fide bona, como son la lex commissoria, in diem dictae y pactum displicentiae, contemplándose también los plazos para ejercer las acciones. Para mejor ejemplo adoptado de una de las cláusulas mencionadas, contamos con la quinta partida, mencioné antes la ley 40, que básicamente es cuando el vendedor actúa in diem dictae, permitiendo que este cambie a otro comprador que le ofrezca mejor condición de precio. Es algo que yo inicialmente consideré como tal distante del honor y la palabra, ciñéndome un poco también al método de juzgar los actos mediante buena fe que tenía el propio Cicerón. Por otro lado, en contra de mi propia visión y a favor de la realidad de la época del vendedor, aquí se hacía con más supuestos de garantía que le brindaban más protección frente al comprador de la que aparentemente contaba en la compraventa romana. Ante lo descrito en el análisis del Corpus Juris Canonici, si se me permite, reflexiono que el derecho canónico es un desaire a la verdadera jurisprudencia romana en materia de compraventa y de contratos y compraventa, un vilipendio de la Iglesia, lo que conocimos como contrato de compraventa romana, de donde extraen el concepto, pero lo transforman a sus necesidades. Por ello, y ante lo expuesto en esta investigación, afirmo lo siguiente: la compraventa romana se constituye como el ave fénix del derecho, resurgiendo gracias a la gran labor de Irnerio y demás glosadores y comentaristas del abandono del Corpus Juris Canonici, en constante mejora y magnificencia. Según lo que se ha ido observando, la futura regulación del contrato de compraventa en España variará según se lleguen a determinar ciertos puntos de reflexión, sobre todo en el tema de las obligaciones de las partes, que ha ido variando desde la clásica emptio venditio hasta su acogida en nuestro Código Civil, apreciándose ciertos cambios que han ido en parte favoreciendo al vendedor con respecto a la compraventa romana, al igual que puede ir modificando su regulación las cosas que se vayan considerando nuevo objeto de venta. Recordemos que la bolsa, las monedas virtuales, la compra de créditos son aspectos relacionados con el precio y la cosa que en derecho romano no se contemplaba. En el capítulo 3 de los efectos del contrato de compra y venta, cuando se ha perdido la cosa vendida, que comprende únicamente el artículo 1460 del Código Civil, un punto de reflexión podría ser aquel consistente en añadir más supuestos y casos que proporcionen garantías, en su mayoría al comprador, dependiendo de los sucesos o de venir de ciertos acontecimientos, tal como ya se contemplaba en el digesto. Recuperando estos, podríamos cerrar una brecha de vacíos técnicos legales y abiertos a interpretaciones según los intereses de cada parte, y constituir una seguridad de actuación y defensa según cada caso supuesto que se pudiera establecer, en otras palabras, un veredicto ya estipulado, según la situación que se pueda ocasionar ante la pérdida de la cosa vendida. Ciertas figuras jurídicas o terceros han ido desapareciendo a lo largo de la historia, de la misma manera que otras nuevas han ido emergiendo. Ejemplos de ambas cosas son el pretor, los ediles curules, por otro lado, y del presente, el notario y el registro. Otros aspectos de la compraventa romana han ido evolucionando y dado paso a otros más modernos, como el hecho de que en la actualidad los cónyuges puedan venderse bienes recíprocamente. En el derecho clásico romano era casi impensable, además también tenían bien presente la figura del pater familia, y hoy en día la mujer cuenta con total igualdad en materia de compraventa.
Por otro lado, según se ha ido viendo, determinados pactos equitativos entre ambas partes se han visto alterados, como por ejemplo el pactum retrovendendo y el pactum retroemendo, conservándose actualmente solo el primero, como se ha podido observar en la comparación de la compraventa romana con la de nuestro actual Código Civil. Y el recuperar el segundo podría suponer otro cambio positivo en la futura regulación de este contrato. Debería considerarse al menos un elemento de reflexión. Asimismo, hay un pacto resolutorio que se ha mantenido desde la compraventa romana hasta la actual, me refiero a Indiema Dictae, y que considero que la modificación de su contenido, o, bueno, sus condiciones y contenido, sí, podría suponer un cambio beneficioso. Si se impide esa venta libre al mejor postor, que solo crea una inflación del precio en la repercusión futura del contrato de compraventa en nuestro país. Con la acogida del Código Civil se acabó perdiendo la justicia del precio, recogida en el Corpus Juris Civilis. De aquí saco una reflexión para una posible repercusión futura en la regulación de los contratos de compraventa en nuestro país, siendo esta reflexión la siguiente: si en nuestro Código Civil, tomando de referencia este supuesto de emptio venditio, se articula una nueva justicia del precio sobre el valor de la cosa, el valor real interpuesto por quien sea o fuere competente, y prohibimos que el interés de un comprador o incluso de un vendedor conlleva la inflación del precio, protegeríamos los intereses generales de los compradores y conseguiríamos suprimir las ventas desleales surgidas de la necesidad. Con ello, entrando en otro supuesto romano que guarde cierta concordancia, también se lograría respetar los acuerdos precontractuales entre un comprador y un vendedor sin que éste posteriormente cambie a otro comprador que le ofrezca más, sino que el vendedor estipule el precio de la cosa sin exceder el valor máximo de la misma y sin recurrir al mejor postor. También se concluye que en la actualidad, tras un análisis de la bona fides en los periodos que han ido transcurriendo, el precio es el factor más determinante en lo que se considera el límite entre el dolum y la propia bona fides. Observamos calcos del digesto en la Edad Media y pequeñas variaciones que aportaba el feudo y la iglesia en aquella época. A partir de la recopilación de los juristas de Bolonia en adelante, el derecho romano en nuestro país se ha visto limitado por ciertas inclusiones del derecho canónico. En las siete partidas ya se contemplaba lo que no cambia, lo que los principios en la compraventa se mantenían en parte romanizados, ya que estos contemplaban los lugares sagrados y religiosos en los límites de este contrato. Queda claro también otro punto, y es aquel en el que observamos que la emptio venditio en el derecho romano siempre ha ido acogiendo diversas interpretaciones, fuera por tema de obligaciones, compraventa de bienes heredados, el precio o lo considerable objeto del contrato. Y hoy en día estas interpretaciones, juntamente con los análisis de nuestro derecho actual, conllevan a nuevas reflexiones y generar debates de futuros añadidos o cambios en esta materia. De hecho, se ha demostrado que la compraventa de los bienes heredados ha sido objeto de reflexión, al igual que determinar quién asume los riesgos de la cosa, si comprador o vendedor. Es como una rueda de un carro que seguirá girando e interviniendo en la futura regulación del contrato de compraventa. Hemos visto por qué surgió la compraventa, pero también se ha conseguido ir más allá examinando todos aquellos aspectos que contribuyeron a su desarrollo y que resultaban necesarios hasta que surgió ese contrato. Aspectos que ni la Mancipatio ni la Injure Quaesio podrían cubrir. Concluyo también que, más que buscar decir la compraventa es una cosa u otra, se ha buscado innovar e incitar a la reflexión para poder aportar nuevas concepciones e interpretaciones sobre cómo puede evolucionar la misma. Entre las fuentes de consulta, incluidos los propios juristas romanos, siempre ha habido varias interpretaciones que han dado paso a desarrollar casos y supuestos que cubran gran parte de las incógnitas que pudieran surgir en la realización y perfeccionamiento de este contrato. La aportación es investigación, la investigación es descubrimiento y el descubrimiento es un punto de reflexión, el mismo punto de reflexión que conlleva el progreso, y la compraventa romana a su manera se ha mantenido arraigada a sus principios hasta llegar a la actualidad, proporcionando jurisprudencia y soluciones a casos que suceden tras dos milenios. Por ello, la compraventa romana es el ejemplo perfecto a que el pasado no solo es el pilar que sostiene el presente, sino también la edificación del futuro. Y bueno, con ello concluyo este tema, esta charla jurídica sobre la compraventa y su recepción en nuestro actual Código Civil. Espero que os haya resultado interesante, instructiva. Y nada.
gracias a los que habéis existido. Y bueno, y a los que vean esto en futuro, espero que igualmente les sirva de interés. Y Manuel, hola. Me alegra volver a verte por aquí por Twitch. Muchas gracias por tu suscripción, de verdad, se aprecia muchísimo, lo sabes. Y nada, que trabajas hoy, ¿no? Por lo que tengo entendido. Si a las 5 de la tarde entras, uff, vale, vale, vale. Mira, había pensado, bueno, pues si entras a currar a las 5 de la tarde, juego a otra cosa. Tenía pensado esta tarde jugar ahí al Monster Hunter, pero creo entonces que seguiré jugando al Immortals, tal vez. ¿Sabes? Creo que seguiré jugando al Immortals, no sé qué opinas. Pero si no trabajaras hoy, te diría de que te conectaras y jugaras conmigo allá al Monster, ¿sabes? Ah, pero ahora para la gracia de jugar contigo, para la gracia de poder jugar contigo. Pero sí, ya la próxima vez sí, hablaré con ellos y a ver si echamos unas partiditas ahí en conjunto. Bueno, antes de irme a comer, también, para acabar el directo. Tú a las 12 de la noche, perfecto. Aunque bueno, hoy es domingo, mañana tengo que trabajar, pero... yo no tengo en cuenta. Y nada, voy a acabar con un temita aquí de moi. Y nada, y me iré ahora a comer. Gracias a todos los que os habéis pasado por el directo. La verdad, se aprecia muchísimo. Y disfrutar del tema. Y gracias por tu sub. Vale. Ahora la hago, right. Vamos con carita. Sí, ya aprieta el hambre, ya aprieta el hambre. La verdad es que ya aprieta el hambre. Es complicado con esos horarios, tío. Es complicado. La verdad es que sí. La verdad es que sí, es complicado. When you turn up in a the club, people are like you're not ready to like a school. Move and move with your crew, yeah, show feed them what I said is true. So me got them pretty, pretty in a the party. You look fit, fit, so me like it. In a the club, your pussy hold them so highly. Take the high grade and stand highly. Coach, those boss, the fox, since force, lost condor, so me ghost, is my, see my, your ghost. Comfortura, those figures, empty. Pues sí, a ver, a ver. La verdad es que sí, Manuel. Ya va siendo hora, tío. Ya va siendo hora. Nos tenemos abandonado. Bueno, con esto vamos a hacer la raya carita. Sí, la verdad es que sí. Y tengo ganas de jugar contigo al Monster otra vez. Bueno, vamos allá a saludar y bueno. Y decirle a que vamos con ella que tú lo has ordenado. Puedes empezar jamás a echar el freno. Freno ese que a mí a ti nos deja ciegos. ¿Para qué dejarlo para luego? Atraviesa a ti como una flecha de tu boca suena. Cuando eso comienza sin demora, sí, sí, a ti empieza ahora cada parte de tu cuerpo con destreza. Ahora. Ya explora. Bad, 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 yeah, get me bad, bad. I'm on the make you feel, make me feel
Fuck, all night, all right, we're simply fast.